Ya gracias a ¿ah? chuntala ya. Aquí encontrarás las mejores promos en eSports y más. Chuntala ya juega y gana ya. Hola Tito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la primera entrevista. Eh, más que nada, más que una entrevista, yo creo que va a ser una charla, una conversación entre amigos, entre patas. Y yo quiero que que nada, que te sueltes y vamos a desnudar un poco de ti. Vamos a a profundizar. ¿Quién es Tito? ¿Quién es Kawan? ¿Quién es el Cachaviejas de 26? Y nada, vamos a estar libres de todo mal, amén. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres y cuántos años tienes? Soy Héctor Rodríguez, soy de San Juan de Gancho, tengo 22 años. Ok, Héctor, eh, andando más en tu, en tu infancia, ¿cómo era? ¿Cómo era Tito? ¿Cómo era Kawan? Eh, de chico, ¿no? O sea, ¿qué, qué le gustaba antes? O sea, porque no, no de una agarraste y una computadora y te pusiste a jugar. O sea, ¿qué hacías en tus ratos libres cuando, cuando eras niño? Cuando tenía... ¿Sí? Hablamos de siete, ocho años. No, iba al colegio, cuando llegaba, jugaba con la gente de barrio fútbol, matagente, eh, las chapadas, todas esas cosas, kiwi, limbo. Kiwi. Soy de barrio, que sí. ¿Tu barrio es mayor? No, Mariscal. ¿Cuándo? Mariscal. 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 Y, y cuando, cuando jugabas, este, ¿imaginaste algún, alguna vez? No sé. Eh, al, tú me, me estabas comentando detrás de cámaras un poco de que no, no fue una PC la cual, la cual agarraste de una, sí. sino como que comenzaste a jugar en consolas. ¿Qué, qué edad era consolas? eso? Consolas. Consolas, claro. Play, play, creo que me dijiste. ¿Nintendo? No, no, no. Yo sí jugaba en una PC donde decía el icono de Super Nintendo y solamente abría el icono de Super Nintendo y jugaba jueguitos de Super Nintendo en la PC. Ah, pero sí, de una estabas en la claro, PC. Claro, claro, ¿no? claro. Pero solamente o sea, entraba a jugar Superman, Aladino, no me acuerdo qué otras mierdas había. Pring of Persia. No me acuerdo. Mario, Crash creo que había en ese tiempo, el Crash 1. Mario sí, sí jugaba, Mario sí jugaba. Entonces, eh. ¿Cuándo tocaste, o sea, a qué edad tocaste tu primer ordenador, o sea, para jugar eso, esos juegos? Después, obviamente, que sales de, del tema de, no, de, no de jugar no, con no, los no, amiguitos. Nueve 8 años, creo, por ahí. Nueve años. Uh -huh. Habla un poquito más alto para que. Nueve o ocho años. Uh -huh. eh, Me estabas comentando un poco el tema de cómo tú llegaste a, a, a jugar, o sea, a tocar la PC. Me habías dicho un poco de que por me, o sea, era mediante tu, tu, tu mamá, creo que tenía un local que había alquilado tu tío. Sí, al inicio era así, que en el internet me gané del 5, donde me paraba atrás y veía cómo jugaba, no sé, Warcraft, flota. ¿Qué juego más te llamó la atención? O sea, ¿qué ¿En era? ese momento o Rackion? Rackion uh -huh. y comenzaste a jugar Rackion. Uh -huh. ¿Cuánto te da tu, tu, tu mamá para, para, para que alquiles? Mi me da máximo un sol para que no me envicine. Una Luca. ¿Con una Luca cuánto valía? ¿Una hora? Una hora pues. ¿Había promoción en tu.? Promoción ¿no? de Luca China, pero no alcanzaba. Ah. ¿Ese LAN era de algún familiar o tú ibas a algún LAN? No, ese era de un familiar. Lo que te dije. El de tu tío. Ajá. Y tú ibas a, un, a, a su LAN. ¿Hasta qué edad ibas a su LAN? Puta, hasta los 10 años, creo. Porque se quitó. O sea, fue, ese... fue como que dos años. Desde los 8 hasta los 10. Es que no iba seguido. Yo iba simplemente un toque. No me llamaba mucho la atención la computadora. No te llamaba no, la atención. No. O sea, solo jugabas con tus patas de barrio, luego volvías a tu casa, al día siguiente te ibas al colegio, luego te ibas un rato al internet, una hora, como me dijiste, que te da un sueldo mamá. ¿Y cómo, cómo empezó a, a gustarte un poco más el tema de, de Dota? O sea, ¿cómo, cómo, así llegas, ¿cómo así llegas a conocer el MOBA de Dota? Porque primero es Dota All the Stars, y después sigue Dota 2, ¿no? Pero o sea, ¿cómo, ¿Cómo empiezas? ¿Cómo? Yo ya conocía el, el Warcraft, porque era uno de los juegos que siempre paraban en la cabina, ¿no? Uh -huh. Pero el Dota lo conocí por, por mi primo. Mi, mi papá solía llevarme a, a la casa de mis tíos este, por Navidad y por mi cumpleaños, y ahí uh -huh. una vez lo vi a, a él jugando este Dota, me acuerdo, él jugó el Centauro. Y me llamó la atención el héroe, pues no. Era un héroe así asado, ¿ve? gordo. ¿Pero pues te gusta la mitología? La mitología griega. ¿Te gusta la mitología griega? Y... No, no. ¿Qué edad tenía tu primo? Mi primo me lleva 8 años, creo. O sea, si yo ah, tenía... era como un poco más si adolescente. La... Si yo tenía 10, él tenía 18. Tú tenías en ese tiempo 10. ¿Y tú nueve, si 10 o o 9, o 9 tú... no recuerdo. A los 9, exacto. 10 conoces Dota All Stars. Sí. ¿Comenzaste jugando simplemente.? Eh, partida local o, o algún, algún, en algún servidor que es Garena o Server? ¿Cómo voy a jugar en Garena de frente? Eh? Entonces, ¿qué? qué no, qué? o sea, comencé a jugar Dota a los 11, porque o sea, ahí supe que era el juego. En Lancito, que creaban... ahí Pero no, no, en la, no. En, la, en la jugaba, cabina. jugaba solo yo. Jugaba en la Contra PC? bots. Ajá. Contra, jugaba contra, contra bots así. Me quedé jugando contra bots medio año, creo. Medio año es aprender un poco las, la, me compraba, las mecánicas del al, juego? Al, al principio me compraba recetas. De ahí aprendí las claves. Porque ponía... antes no se, no se leía, ¿no? O sea, no, no te en decía. Sí, se leía, solo que saben en inglés, pero como somos indios. <laughs> no, sé, no, no queríamos entend, ni siquiera no traducirlo. No, no entendíamos. Claro. ¿sí? Este, eh, de ahí aprendí, puse en, en, en Google cómo las claves del Warcraft ponía is Good, Use Your Daddy. Y, y me compraba Rapier. Full Rapier, si rompías robot. todo. Sí. A eso era lo que hacíamos lo, los chibolas ese entonces. Yeah, sí. Eso estabas hablando que tú cuando tenías 10 años. Uh -huh. ¿Y cuándo tú ya este, tocabas la PC para jugar ya? O sea, ¿cuándo se te presentó el Dota 2? Porque, es o, o, de... o, en, o en el Dota 1, porque no, no, no sé si en el Dota 1, que viene a ser Dota All-Star, tuviste algún equipito, o sea, de ratas, que es lo menos probable. ¿Cuándo tuvo que pasar para, para que conozcas de Dota 1, tu transición de Dota 1 a Dota 2? Puta, el Dota 2 lo comencé a jugar 2014, 4 años. 2014, del ¿Sí? 2010 al 2014. Pero no es como que en ese transcurso haya jugado un montón de Dota, porque como te digo, el juego. Yo jugaba, jugaba, Ratio, jugaba, muchas, cosas, jugaba claro. muchas cosas. He jugado Rakio, he jugado Dota 2, he jugado Wolf Team, he jugado Left he jugado... qué que otro, otro juego. Me estabas comentando que creo que jugabas con, con, con tus a... amigos de colegio. Sí, sí. También jugaba este. Ah, soy otro juego. Operación 7 creo. Operación 7, me acuerdo, en sí, ese sí. tiempo. No, 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 ¿Recargaste no, no, alguna vez en Operación 7? ¿O no, no. en alguno de esos juegos? Porque siempre te pedían para recargar. En creo una vez recargué. Eh, le, le agarré dinero a un tío. Ya. Sin permiso. Sí, y loco. se molestó. De la sí, travesura sí. de Chivolo. Ah, le agarré 70 soles. Y se dio cuenta al final. Sí, pues sí. Puti se molestó. Ay, ¿Qué no. te dijeron? ¿Qué te dijeron? Me gritaron, pero. Ah, sí, pero sí se enteraron que es lo caso. No, pero este, cuando te agarras, eh, cuando te agarra como que el vicio de, de jugar con tus amiguitos de colegio, eh, las amiguitas, porque sí me dijiste que eh, claro. mujeres también estaban jugando. ¿Cuándo te agarra el vicio que... ¿Del dices, Dota 2? Sí, del Dota 2 cuando dices, puta, voy a, voy a jugar más y voy a... O sea, pasa de ser el hobby al dedicar más tiempo al juego, porque una cosa es el hobby que dedicas un par de horas, ¿no? una hora, dos horas, como, como a lo, cuando tenías 10 años. Y pero... ¿Cuándo pasa este, que tú ya comienzas a darle el vicio al Dota 2? Eso es mucho después. Pero 2014, recuerda. Es que, en 2014 se... inicié a jugar Dota 2, pero no era un friki, un friki del Dota, ¿no? O sea, simplemente supe que era el juego y lo jugaba casual. Casualmente. Y lo comencé a jugar porque... Igual, o sea, los todos jugadas, en el colegio cole estaban diciendo, oh, es Dota 2, Dota 2. Y, y yo no tenía Dota 2, pues y de la nada lo descargué y comencé a jugar. Cuando, cuando tú jugabas Dota 2, o sea, en mi experiencia. Eh, yo jugaba, pero era como que tenía que, que, que jugar ligas para ganarme una Beta Key. O sea, que, eso que, es muy old. Claro, ese, ese, eso viene muy atrás. Pero tú cuando entraste a jugar al dos te registraste y te metiste de frente al juego. O sea, uh -huh. no, eh, ¿Cómo agarras y, y, y cómo empieza tu, tu gusto? O sea, por quedarte más horas. O sea, ¿Cómo empieza tu gusto? O sea, ¿Cómo o sea, empieza el vicio? Fue de... a terminar el colegio, eh? ¿Acabas el colegio a los 16 años? Quince, bueno, sí, ya había cumplido justo 16 años en noviembre. Sí. Ya, tú acabas el colegio y dices, pucha, tengo tengo libre. O o, tu, o tu, tus padres dijeron, oye, ni bien acabas el colegio vas o a sea, estudiar. O sea, mis papás siempre han querido que estudien, ¿no? Este, Pero les pedí tiempo, ¿no? Porque quería huevear, pues. En el colegio. ¿Qué dije? ¿Se dejaron un año? Así sí, pero no ocasión. me dejaron el año, solamente me dejaron medio año. Igual. Ya, pero bueno, el punto es que acabé el colegio. Estaba, no sé, estaba estresado por X cosas. Ya. Y... Estamos de, hablando de que es estrés, estrés o, o un poco sad. No, simplemente quería matar el tiempo. Ya. Y como ya jugaba Dota 2 y tenía tiempo libre, me metí de lleno. Como me gustó más, jugué un culo. ¿Cuántas horas le dedicabas al Dota 2? O sea, ¿ya cuándo? En ese cuándo? tiempo, el 2016. Puta. Ah, su todo el día, weón. Todo el día. Tu, tu mamá me dijiste que te, te dio una computadora, tu primera computadora. No, yo siempre he tenido computadoras, pero bajitas. No, claro, claro, pero tú me estabas comentando más o menos que te dio la computadora. ¿Dónde más acá? Tú me estabas comentando más o menos que te dio la computadora eh, a raíz de, de, de un problema que había pasado, creo que. que no, que yo robaron. ya tenía esa computadora todo el transcurso de mi secundaria, la tenía, simplemente que no lo usaba mucho. Desde siempre. Claro, o sea, a mi mamá le robaron su cabina 2012. Ya. Mi mamá tenía también. Pero una... la primera, la cabina era de tu tío. De pero ahí mi puesto... tío se quitó y claro, tu mi mamá puso su cabina. Claro, tú. Que de ella, un... ya. Claro, de ella. Le robaron le su robó... negocio. ¿Cuántas máquinas tenía? ¿10, 15? 30, creo. ¿30 máquinas? ¿Cuántas quedaron? ¿4? ¿4 o 3. ¿Y de esas, una fue para ti? Las más claro, básicas. Las más básicas. básicas. Esas, esas máquinas eran para jugar este Rakion, Warcraft. Wow, no. No hasta, te pedía hasta Dota mucho. 1. No te pedía mucho para el Dota 2. Claro, ¿no? el Dota 1. Sí. El Dota 2 te Sí, no, no nada, podía sí. jugarlo bien. Tenía los FPS muy malos. No, ni siquiera tenía FPS. Creo que jugaba con, sin tarjeta de video, incluso. Era ¿Sí? muy incómodo. Era lo que había. Yo, pues. yo me acuerdo que también cuando iba a los LANs jugaba, puta, en, no sé, 30 FPS, 40, y eso, o sea. Porque la gente siempre jugaba Dota 1 y era para lo que daba la computadora. O sea, los dueños del LAN Center, en ese tiempo, porque yo era cabinero total. No, no querían como que sus, sus computadoras ya que les costaba un ojo de la cara pues, poder tener computadoras para jugar Dota 2 eh, tú ya no, ya no fuiste nunca más a un LAN center o sea ya no, ya no, no fuiste a sí, una cabina sí, sí, sí. igual ibas saliendo de tu casa algunas veces en ese transcurso que te, que te viciaste porque, porque la PC no era muy buena pues. o sea tú igual tenías una PC igual ibas a un LAN claro, ¿A qué LAN ibas porque tu mamá ya no tenía LAN iba al área 51 iba al Stone LAN center Iba. Creo que esos dos. Ah, esos dos. Sale 51 stone. Atomics no fuiste Ah, en el Atomics iba en el cole. En ah, el, tú has tocado Atomics Porque ese tiempo era tenía, la gente yo que fue Sí, en el Atomics estaban. En el Atomics tenían. Ah, no, no puedo hablar esas cosas, ¿no? <laughs> ¿Qué el Atomics solía sexo, solía trago, ahí. <laughs> puta ahí. Oye, es que el Atomics era. Ahí atendía tendía Chirley y Seika, ah, weón. Sí, la Chirle. No, es que la, el Atomics era este, un land center donde tú te ibas y te sí, quedabas no, amanecida. Ahí estaba el Atomics, el coste estaba el R51 de la hacienda. Yo ah. dormía en el suelo, en el Atomics. Ah, de, sí. Debajo de las computadoras, sabía. Sí. en la parte de atrás. En porque... el Atomics también estaba Bratz, el oso Bratz. El, el gordito, el gordito. Cecil. Sí, Cecil, Cecil, eh, Tigre. Ah, no sé quién es eso. Bueno. Bancho. No lo saca. Solo sacó Cecil a Brad. Cecil. Cecil, Cecil. Bratz. Sí, sí me acuerdo. Pero era flaco, Bratz. A área 51 creo que no llegué. Estaba al nunca. costado del Atomic? Sí, sí. Pero sí, más o menos lo, lo manchaba el tío. O sea, tú ibas en tiempo Sydney, de Cole. Sí, al día Eso Esos eran mis lados donde iba yo sabía. Pues, y a Stone, que viene a ser de Giovanni no, y Nancy. A Stone iba mucho después. Ya cuando tenías la pizza en tu casa y conocías el Dota 2, fuiste Stone. Más que todo Stone y ya no tanto de área 51. También iba al área 51. Ah, eh. pero te pegaste con esos. Hay varias áreas 51. Al, al que te digo que iba del colegio era el área 51 de la Hacienda. De Metro Hacienda. Ajá. San Juan. Pero al que iba cuando yo estaba más grande uh -huh. era el que era. Por mi jato estaba literalmente a la vuelta. Una panadería, segundo piso. Porque tú ves bien lejos, ¿no? Sí, Sí, iba un cerro. <laughs> no, no ¿Es, no, es cerro esa nota? No sé. No es cerro, pero Pero sí, lo mejor sí. que crean que es un cerro. <laughs> lo mejor, ¿no? Este, cuando, cuando tú jugabas ya Dota 2, este, ahorita vienes amanecida, ¿no? Por eso estás un no poco soy con sueño. No es amanecido, solo que no dormí bien. No dormí bien. ¿Cuántas horas dormí hoy? Cuento todo cinco creo. Cinco, yo duermo ¿verdad? mucho, yo duermo 12 horas. Así, a la mierda, <laughs> no, tienes que Dormo, recargar baterías. Duermo 8 horas, 8 horas. Loco. Eh, ya me, ya me dijiste que conoces, conociste Dota 2, eh, ¿Cuál fue el primer héroe que tocaste en Dota 2? O sea, ¿qué héroe te llamó la atención? El Shadowfin, creo, el Zeus. Nadie te dijo el oh, juega este héroe que este héroe es más fácil, sino que tú agarraste y dijiste. ¿Ya a Dota 1? Lo juego y, y ya. El Shadowfin, y el Zeus. Yo era mid, yo era mid. Tú eras mid. Comenzaste como mid laner. Uh -huh. Ya. Eh... ¿Alguna vez soñabas con? con ser pro player, con llegar a donde, donde estás ahora. O sea, se te pasó por la cabeza, eh, no sé, tú estás jugando en tu casa y se te pasó por la cabeza y dijiste, voy a hacer algo en este juego o simplemente lo jugabas y ya. O sea, se me pasó por la cabeza ir a torneos, pero no se me pasó por la cabeza ganar dinero. O sea, solamente quería jugar y ganar. Cuando tocaste tú Dota 2, eh, ¿ranqueabas o solo jugabas lo normal, las partidas ah. normales? Cuando terminé el cole sí ranqueaba. No, claro, ranqueabas, ¿Qué MMR comenzaste? Comencé con 3100 creo. 3100 de MMR. Pero eso 2014, o sea, comencé con ese ranking en el 2014. Y solo jugabas como me dices este Claro, claro. De no en... sé, creo que yo me estanqué en 4800. Te pegaste ahí hasta ese qué tiempo la 2015, no 2016, cuando me envicié, me estanqué en 4800 como dos semanas, creo. Tú me dijiste que jugaste del 2016 al 2017, casi un año sí, full total. total, no saliste de tu casa ni a un tono. No, no. Solías no. ir a tonos, sí, er, ¿tito no. era una persona que iba a tonos normal? Era un chico normal. ¿Sí? Ya, entonces te enviciaste, no conociste ni cumpleaños, ni tonos, ni no. quinceañeros, nada, no. ni chambelana. Pero sube sube modo, modo smash, modo no así recontra. <laughs> Modo Quinteca, así pegado ahí cuando se pegó, no todo. Y Modo también es una Sí, ¿no? Sí, Modo, modo, modo Friki, es pues, muy friquita. Cuando tú, cuando, cuando acabas de, de estar de Friki, o sea, del vicio de, 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 del 2016-2017, ¿en qué ranking acabas? O sea, ¿en qué ranking ya tenías ah, cuando puta. ya dijiste, puta, estoy Tenía que le meto 4800 o 8100? Después que te encajaste en el, en el 4800, sí, sí, comenzaste sí. a subir, 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 subir. Sí, sí, ¿Qué sí, usaste no. para subir? Puta. O, ¿O tu pool de eres era alto? Es lo que sea, pero mi, lo que mi era bien, era, era el Huskar. Era como que el last pick, Huskar y Timberso. No existía last, last pick, ¿Sí? no existía last pick. Verán Huskar y Timberso. Los los, all, los que deben jugar All deben saber que cierto. Ya, pero no necesariamente ibas medio, ibas cualquier rol, decore, lo que sea. Era. Bueno. Para subir de ranque tenía sí. que haber hoy off carry medio, porque yeah. uno no me dejaban carry. Yeah. Para empezar yo era medio, ¿no? Yo claro. lo cambié de medio a carry porque, no sé, me tocaban carries muy, muy malos. Full bro. cacas. Malo. puras ratas. Y, y yo veía, pues el carro enemigo piqueaba malina, tenía tres slots minuto 18 y mi carry tenía, no sé, una Yasha. Bro. Y tú ya tenías buen MMR y decías... Y yo dije, no, mejor iba el carry, por eso me quedé carry. Desde ahí comenzó, o sea, por, por, por esa de Carri, razón. Yo me, dijiste, yo, yo me cambié de carry a los 6.100, ahí. ¿6.100? Sí, sí, sí. Ahí me cambié de carry, definitivamente. Y, no. a, y de carry subiste a 7.800. Terminando el 2017. Sí. ¿Cómo, cómo fue? En ese transcurso conocía a mucha gente. Conocía al Gago, a Frank. ¿Quién conocí era el Gago? A Frank, ¿qué Ah, Frank. Conocía sí, a un El hermano de Tibunet. El, claro, el hermano claro. menor de Tibunet, Frank. No, de Tibunet no, huevón. de... No, no, perdón, de Coquinet, coqui, coqui, coqui. de Coquinet, sí, sí. claro. Conocía conocí conocía Chris, en ese transcurso también comencé a robar torneos. A Pierre, Chris, claro, claro, Pierre. Conocí a bastante gente, porque. Pero como... tú los conocías dentro del juego, o sea, conversaban claro, por Sky, claro. Discord. No, ¿Por no conversaba, por... no conversaba, simplemente los. conocía. Dentro del de juego Ranker. con el micro. Tú tenías micro. No tenía pasión? micro, en ese y... tiempo no tenía micro. Solo escribía, más. escribía y los me agregaron, los agregaba yo. Y tú solo jugabas carry ellos necesitaban un carry y te decían, no, vamos a jugar Sí, siempre me llamaban. Algún tornito. Conocí ¿Cuál? a mi causa Rusi, a Mr. Músculo no, no Braco. <laughs> ¿Quién era Mr. Músculo? Jordan, Braco. Algunos de los que no, 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 no lo conocía. Ya Braco, de San Juan. Conocí también? Mucha gente. ¿De San Juancho? No, 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 son de otros lados. Ahí ya. Yeah. Rumeldota, el Dota, conocí mucha gente por los ranks. O sea, por eso, o sea, si es que eras nuevo, se lo Y solita van a venir nuevas cosas. Simplemente arranqué y gana tus partidas y juega bien. cuando sí. sí. Eh, ¿cuándo, ¿cuándo tú decides de, de chatear, de, de estar ahí con, con, con tus amigos online, allá a pasar a ir a torneos presenciales? ¿Cómo así? Es que el te transcurso invitan? a torneos. No, pero ¿cómo así te invitan? O sea, ¿cuál fue la primera vez que te dijeron, oh, ¿sabes qué? Vamos a jugar a este mitad torneo. de 2016. Me dijeron, eh, no sé, Tito, ¿quieres jugar? Ya, go. Oh. Baja a tal torneo. ¿Querías mi, que mi se acerque a tu casa? ¿dónde? ¿Dónde fue? ¿Qué distrito fue el primer torneo? Copa Sanquín. ¿En Dilecón? No, la Copa Sanquín fue en, en un internet que estaba por San Carlos. No fue en Dilecón. No fue en Dilecón. No fue en Dilecón. Fue en un segundo piso en un internet que estaba por San Carlos. ¿Qué no era la Copa Sanquín? Porque la Copa Sankin No me hecho. acuerdo, pero era en un segundo piso. Ya. Específicamente fui con Old School, con Mocho y ahí fue donde el gordo Teca quiso pegar. ¿Cuál era tu, tu team? Emochu... Old School. Yo, Emocho, Yun Madera, no Madara, Madera. ¿Maderacle? Madera, Madera. madera. <laughs> ¿El de San Juan de Miraflores? Sí, el que se llama sí, Dan, Sí, 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 Dan madera. No, Maderacle. Madera, Mocho y yo no me acuerdo el otro huevón. Azul no me acuerdo. El pero el si otro tú huevón. conocías a los. ¿Por qué ellos no eran top o si eran también top de el ese tiempo, Mocho era el único top. En Mocho era el top, a pero uno, era off. Sí, sí, sí. Él eh, eh, todavía estaba comenzando a conocer. Ya me conocían nosotros. Claro. Pero estaba como que recién saliendo. ¿Y tú dijiste, vamos. O sea, ¿qué dijeron? ¿Qué.? ¿Qué dijeron cuando di quedaron para ir? ¿Qué dijeron? No, simplemente vamos. vamos simplemente a hacer ahora a no ver. No me qué acuerdo sale. el nombre de esa cabina, pero. No, pero vamos ahí a. Yo estaba yendo quinceañitos. Son... 15 15, Edwin Sierra. Era un Internet San Carlos, no? no me acuerdo el nombre. Ya, <laughs> pero ya, Y ahí te quiso pegar, me dices Quintero. ¿Por qué? ¿Le tecleabas mucho? Sí, yo era muy teclero. Yo era como. Chihuahua chorado. Yo era como una fusión de madara. No sé, el madara, gárgola, el gordo... <laughs> Todo, un licuado. Era muy tóxico, era muy, 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 muy tóxico. ¿Pero ¿tú, tú qué pensabas? ¿Que, no, que nadie te iba...? A... Pero eras chibol, o sea, ¿no tenías miedo de que...? ese tiempo tenía... Porque bueno, supuestamente 2016, si ¿no? sales a torneos 15, te expones, en 15, entiendes? En no, ¿qué me van a hacer? Bro? ¿O eras achorado? No era achorado, siempre he sido tranqui, pero igual... ¿Qué me van a hacer? Bro? Si venían y pim no, nunca no, pero porque a, yo siempre suele si pasar. No, porque yo siempre, yo siempre he tenido un chaleco, pues, nunca iba solo. ¿Con quién era este chaleco? El así? chaleco en ese tiempo era este, el de old school, el chavo. No es Chompi, otro chavo. Otro chavo de old sí, school, pachorado, sí. Sí, medio lo, lo parchó a, al gordo. ¿Qué le dijo? ¿Que el gordo se te, se te sí, abalanzó? Se sí, puso sí, a balanzar y el, 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 el se acercó y el gordo se fue. ¿Cómo fue esa escena? O sea, tú llegas al torneo, estás jugando, el gordo sabe que tú estás ahí. No sé de la nada, no sé, yo, yo ni siquiera sé. ¿Pero tú estabas sentado o te agarró parado? No, yo estaba sentado. Ya tú estabas a punto de jugar, en, ya y el gordo vino para atrás. Sabio, el gordo. Tú eres no, que, tú eres, ¿tú eres? ¿cómo fue esa parte en, en el cual este el gordo, el gordo agarra entra al Lance Center que me No, el así. gordo estaba jugando. El gordo ganó ese torneo, ganó el torneo. El gordo fue con Mathew, el gordo Benjas. No ah, acuerdo. se habían reunido lo, lo, los Sí, era mateo el gordo Benjas. Los topiaditos de ese tiempo. No me acuerdo quiénes eran los otros. ¿Jaymari? Mathew, el gordo Benjas, Jay Mari y no ya. me acuerdo del quinto, bro. Ah, se habían jalado a la. Sí, el Gorro ganó ese torneo. Yo ¿Qué año segundo? más o menos era? ¿2018? Ah, ya? no, pero yo quedé tercero. 2018. No, weón. No, o sea, el mismo 2017. 2016. Eso era cuando el Infamous era de Minos. Infamous Minos, Minos Smith, Benjas Carry, Chompy, 5, Stinger 4 y el Gordo Ah, y, y era un mix que se había ido para. Sí, sí. Ah, los vendejos se reunieron. ¿El Goro también está en Infamous? Sí, sí, sí. O infamous. sea, estando es en Infamous, el Gorro se fue a robar un torneo. Sí. ¿Cuánto era el premio? 3.000 soles, pero. Se fueron a robar 3.000 soles. Este. A, a, entonces, tú me estás hablando en el transcurso de, que, de la cuando tú te habías enviciado, en el lapso de que sí, te, 2006, te enviciaste. 2016-2017, en la mitad, en los seis meses. No, ese, todo ese año que me envicié, también iba a torneos. ¿sí? Fui un culo de Lance. Fui un culo de Lance. Tú eras chibolo que, que, que quería experimentar el, el, el vivir donde las papas queman. O sea, donde. Me me sí. gustaba ir porque me pagaban todo. todo. Sí, iba, me Te auspiciaba, ah, tenías auspiciador todavía. No, auspiciador, pero siempre como que. No sé, pues como que. ¿Quién auspiciaba a Ismaela? No. Ese no, día en Hollywood. Ah, cuando estábamos en la el escuela, ellos pagaban todo. Pero cuando iba con Rusi, Rusi me pagaba todo, me invitaba a mi jama. Siempre ha sido auspiciado, tío. Siempre ha sido auspiciado. Acaban ya, ya desde el inicio, así auspiciados. Sí, yo he tenido la suerte de siempre ser O sea, pero igual salías con la tuya. O sea, le decías, ma, voy a ir a jugar un torneo. Ah, ¿Qué, claro, ¿qué, claro. ¿qué diciendo le decías a tu vieja? Mamá, voy a jugar un torneo. Ma, voy a jugar un torneo fácil gano, ¿le decías? o No, no mejor un torneo a ver qué Porque sale. yo le decía a mi vieja, mamá, voy a venir con plata. O sea, yo salía de mi jato, mamá, voy a ir, voy a venir con plata de, de un torneo. O sea, yo no le decía, voy a ir a jugar. Yo le decía, voy a venir. No, nunca decía es eso. Porque... Y venía con plata. Venía con plata. Cuando, cuando me paneaba mucho de que iba a ganar, a veces perdía. Y he perdido también. Sí. Yo he perdido poquísimas veces torneos. En, en donde he así como, por ejemplo, tú, tú te, es, eso es, no sé si con, Cono Norte. Ese lado es Cono Norte. No sé si es Cono Norte, Oeste. Pero ese, todo ese lado, se me echaba. Venía gente de Los Olivos, venía gente de Comas, venía gente de San Juan. Pero no venía a este lado de, del mapa. O sea, no venía la o sea, gente de. sur. muy antiguo. No, no, no. Al, porque yo también he a torneos después. Aún no. así sea antiguo. Sí, yo salí a torneos. No paraba, después. 2016. ¿Ya no pararon los torneos? 2016 era la época donde el Gordo Teca con Infemos eran los mejores del Perú. Y, y tam, mira, en ese tiempo, Madara, que también tenía su team, tampoco iba mucho. Los que iban a los torneos de, de los que yo iba, claro. Roboceta. Frank, Nadadota. 2016. ¿no? 2016-2017. 2016-2017. Do, dos años? Yo gané el Ragnarok 2015 con UG y yo era entrenador. Claro, tienes razón. Y yo ya, claro. Paré, paré de, de ir a, a los torneos. No, pero yo, yo remontando a mi época. En ese tiempo, Pacas claro. no iba a torneos. Pacas, con Pacas jugaba solamente retos LAN, así de, Pacas. Sí, de San Juancho. No, no era El torneo. 2016. 2017 fue. 2017. Pero, el, pero ya, que... claro, no, yo he sido entonces más hall, porque yo tampoco te he visto en la de eso tú estás 30, No, pero te, más o menos te voy contando de que, o sea, la gente la gente de lo de ese lado, solo iba la gente de ese lado, la gente de los olivos, todo. y como que el sur no no, no 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 paraba tanto por allá. Pero hay algo muy curioso que me dijiste: ¿Conociste a alguien del sur que viene a ser en eh, eh, Madera? Y Madera te habló de la gente de allá, o sea, ¿cómo, cómo tú llegaste? Porque tú jugaste para un equipo de, del Conozú. Ya, ese era un equipo del Conozú. Eso no era un equipo de... Ah, pero tú siendo de el ahí... El que por primera vez, eh, como que me dijo que el Dota era los torneos y todo eso, fue Norvac. Norvac, Blancón, Blancón. Claro, que tú eras tu, tu player, pero él hablaba, él te odiaba ¿sí? Él me odiaba, yo creo, por el tema de que yo lo quiqué de, de Slayer. Como te digo, jugábamos en el Layer, pero en ese tiempo nosotros éramos o ranqueadasos y éramos que no nos ganaban y yo quería la perfección siempre. Y, y tenía al, al, a los players, players. Y Norma, como que ya cuando el Layer deja de, de tener a, a estos caminos, esto, y se bajé. van a no, y jalo a Norma. Con eso le el me bajé a varios. Me bajé a Luchini de Aleadel. Me bajaba también a, al equipo de Roboceta. A veces me bajaba timidez. que qué roster era? Me estabas comentando ese que era era el que estaba muriendo ya. Ese era el que estaba muriendo. Ese, ese era Aliadel, Neblina. Sander, Neblina, Bratz. Ah, Sander. Bratz, Bratz. ¿Pero cuál, es, cuál crees que ha sido el Luchini más fuerte? No en sé. En tu época. Pero sí me habías dicho de Cristiano. Que... Ah, es, es, cuando tú es, ibas es, al LAN. Es que eso torneos. fue antes. Eso fue en 2015 cuando yo solamente fui a un torneo. Ya. Como ratita. Pues, Como la, ratita. Para tu primeras experiencias para, para torneo. suerte. Ajá. Ya. Y ahí vi que todos le tenían miedo a Cristiano. Cristiano. Cristiano era medio, ¿no? Ajá. Cristiano era medio. Y toda la gente que le tenía miedo Yo en, en ese, esa parte del mapa. ¿Ese torneo lo ganó Tibunet o TLC, creo? El TLC de Valkyria. Ajá. Valky. ¿Qué más, Valky? Fex, el gorrito Fex Doomsday. Doomsday, sí me acuerdo de TLC. El gordito ¿Qué fue con el gordito? Pero me acuerdo yo, que en la, en la Battle Fury el y gordo, te, y le cortaron su pierna. No, a la huevada. ¿Sí? Yo me acuerdo que el gordo, este... Que el gordito en una... En un torneo de ¿Sí? la Battle Fury el, le había ganado a un No. El, Doomsday era muy bueno. Sí, sí. Le había ganado con TLC o habían eliminado a un No que había venido el, de Frankfurt Mayor. No sé cómo pasó, pero en la Battle Fury... Ahí yo fui con Four Fathers, con, con, con jean no, Pierre. Yo, yo, yo nunca fui a una Battlefield. No, no, decirle, nada, no claro, ahí pero ahí yo fui con jean Pierre. Tú me decías que conocías a jean Pierre. ¿Eso fue en el qué año? ¿Del 2000? Yo me acuerdo exactamente cómo conocí a. 15. A, a Chris. <laughs> a Jan. ¿Cómo le dices tú? Uh, Jan, Jan, Jan. Jan. No le gusta que le lleven el drogo. Eh, por primera vez con un ranking, puta. según era jugó una tembla, creo que estaba high. Ya. Estaba jugando tembla. Lo, lo encontré en un low. ¿En dónde? ¿En San Juancho? No, ah, no, en Ranked. No, yeah. no, perdón, en un low. porque yo paraba en low. yo era autóxico también. Ya. Yeah. Y la primera vez que lo vi en persona ese huevón fue en el torneo, un torneo de San Juancho por San Carlos también. Ya. Yeah. Yo me hablaba mucho con Aretes, Aretes lo llamó a él para que juegue de Meet, éramos yo. O sea, tú te juntabas con varios Mix, o sea, te decían, oh, claro, nos juntamos porque... este rato y nos vamos al torneo. Ajá. Y vamos, si lo ganamos, lo perdemos. Ajá. ¿Ah, ¿Cuántos torneos has ganado así? Como yendo no, muy bien. No, a ver, de 100 habré ganado... 90 yo he perdido ahí. ¿100? De 100 torneos para ganar. O sea, sí ha sido a muchísimos torneos. Sí, Pero sol, solamente para ese lado. O, no, o iba a sí todo se... lado, iba Los Porque Olivos, Comas, El Salvador. Coma, iba Salvador. Este a a Santanita, iba este a, a. Los equipos del sur, ¿qué equipos te recuerdas? Porque yo ya no jugaba. No a... había equipos. No había tantos. Sí. Solo mix. Sí, claro. Pero siempre había como que equipitos que siempre se juntaban. Porque, mira, tú me dices que. Ibas a veces con Aretes, a veces te ibas con, con, con Norba. Con con... No, con Norbach nunca fui. Mí, ¿No, no llegaste a pertenecer a equipo con Norba? No, no. Solo él te hablaba nada más de... O sea, jugaba online con Norba. ¿Party? No, party no, pero bueno, torneos online. Ah, ya, torneos online. Uh -huh. ¿Ganaste algún torneo online? Sí. ¿Qué, ¿Cuál ha sido el mayor premio antes, obviamente, de que seas... El pro player en, que, en el cual ya te Puta, has convertido. Premio. Los, los torneos... ¿Cuál fue el mayor premio que ganaste? ¿Cuánto, cuánto se repartieron? Eh. ¿Mil soles nada más? Tranquilo. Te, te, no, tú, pues hoy es, es, participas en torneos de o 15 sea, millones. En ese tiempo, de... en ese tiempo era... 500 soles cada torneo los fines de semana, a veces había de 1000, a veces había de 700. Pero tú farmeabas torneos. Porque tú me estás sí, yo hablando de 100 torneos. Yo farmeaba torneos. Yo literalmente de los torneos era lo que yo subsistía así. Claro, porque o sea, yo ir a 100 torneos, o sea, 100 torneitos, porque son torneitos de, 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 de cabino de Land Center, hace que te, que te conozca toda la sí, escena, sí, sí, la escena con, de ese momento. Sí, sí, sí. sí. Yo, iba con, yo iba con todo Fiesta sí, con Quinceañitos. Quinceañitos iba a MIT. De ahí al final ya comencé. Yo vi con... una foto que fuiste hasta con Satu. Sí, también fui con Satu. Ganaste sí. con Satu. Era Satu que era medio. ¿verdad? No sé, jugaba lo que sea. Cualquier cosa. Super... De ahí, al, al final ya comencé a ir con Pacas. Íbamos hasta Pacas, quinceañitos aretes. El final, el final ya. ya de... cuando ya me estaba ya yendo de jugar esos zorritos. Sí. Eh. ¿Cuánto más o menos sacabas, por ejemplo, en esos torneos? que, que ¿Eran semanales? Semanales, no? todos los sábados y domingos. Todos los sábados todos los y domingos. Sábados y ¿Tolomeo? ¿Jugaste los torneos de Tolomeo? No, son es online. Es online. No, claro, pero online. Habría jugado dos, uno. Más ah, no jugó tanto. Puro LAN. Puro, puro LAN. LAN. Sí. ¿Y cómo hacían torneos? ¿Quién organizaba no esos sé, torneos? No bueno, pero el que me pasaba los datos siempre era Rusi, Arete. Are... Había Are... una inscripción. ¿50 soles? No sé. A, a, o tú no sabías nada yo del no tema de inscripciones. Yo solo a mí solo. Ibas, ganabas a cobrabas. Solo, a mí solo los que siempre veían eso eran Sander, Rusi, Arete. Sander, Aretes. ¿sí? Ya. Ellos, Simplemente ellos veían. Me todo el decían, oh, el go, hay que robar eso Tito. Me cambiaba. <laughs> Antes se llamaba a robar, vamos a robar me cambiaba, yo, yo se lo voy a robar, puta, la gente. Me, me levantaba temprano porque el torneo comenzaba a nueve y yo vivo en el culo. ¿ves? Sí. ¿Y tenía que ir? O si no, no dormía, iba no. No dormía si ibas de, de boleto. ¿Mm? Oh, pero ese torneo duraban un culo. ¿no? Sí, todo el día. Todo el día. ¿A qué hora llegabas a tu jato después del torneo? 9 de caso? la noche, 8 de la noche. 9, 8, o veces de O ya es 12. Cuando ya dices, este, ya he farmeado los, los torneos necesarios, estoy en mi jato. cuando ya dejas de tener tú la PC que me dices que era súper básica? Eso y, es mucho después. Y, y pasas, claro, y pasas a, a... O sea, tú me dices que entraste a algún equipo. ¿Cuál fue tu primer ya equipo que no era mix? Tu primer equipo que tú te acuerdas que no era Mix sí que, no sé, se ponían de su parte para entrenar. G-Pray. g, -Pride. g -Pride te dio bootcamp, uh -huh. pero tú ya antes de eso, ¿tenías la PC o no tenías la PC? ¿La PC buena que me acuerdo sí. mi mamá? No. Ah, ¿tú todavía no tenías no la tenía PC? ¿Por no. eso que tú aceptaste ir a g -Pride? ¿Cómo pasas de tu casa a g -Pride? ¿Cómo así te pasó la voz? Antes ah, estaba sobrando algo que era muy importante ¿Cuál? también. ¿Cuál? Lo que jugamos ¿ves? Thunder Fury. Ah, ¿eso fue antes de G-Pray? Eso fue de g eso fue de g ¿Sabes cómo sí, pasó? Muy memoria, no, pero yo es que yo no sé cronológicamente cómo, cómo o sea, eso, ¿en qué momento vas 2017. a E-Pride. Yo fui a E-Pride en 2018. Ya, mira, yo, yo, yo te comento más o menos cómo fue la jugada de, de, de cómo... Yo no me recuerdo que ustedes contrataron a Quinzañitos como Carry. No, es no, es que no eran ustedes. Es, es, fue es Eduardo, donde... fue Eduardo y claro. Quinzañitos lo estafó a Eduardo. Se quedó con los 500 soles. Y se sí, fue le había se pagado a se fue a Tonear? Sí, ¿tú sabes? yo esa sí. parte no sé. Y de ahí Aretes se quedó en la nada porque estaba aquí de Aretes, y Aretes me dijo, a ti, tú vas, arma el roster." Ya. Y armamos de pues, Fran, yo, Aretes y, y Chris. Ya pues, ahí, ahí es donde ahí es donde yo entro. ¿Por qué? Porque que yo le dije a, a Thunder, ya que Thunder se había quedado sin los los que los, los que arreglan partidas, los bañados. Thunder se había quedado ya sin sus jugadores y Thunder no tenía ningún equipo. Y me dice hay un torneo de, de colegios, me dice. Y yo digo, colegios. Y yo en ese tiempo estaba como que. Hay chibolos, porque nos hablábamos. Hablaba Aretes. Yo Aretes y a, y a Jan los había tenido en Forfat. Habíamos ido a la Battle Fury. Mi gente era. Pero tú no los contactaste, no fue el que lo contactó Clinton, No, por eso. Pues, Jan, eh, Aretes, Matthew, Prada y yo, el capitán. Y cuando, cuando Eduardo me dice. No, pero eso fue hace mucho tiempo. Lo que tú me estás diciendo de, de, de tú con Jan y Mati, eso fue 2015. Por eso. De, eh, a raíz de eso, yo traigo a, a, a Jan, o sea, Jan se queda hasta el último conmigo cuando yo ya, este, el tío de un No me dice. Richard no, pero no tiene nada que ver no con Tander. No, pero ¿para dónde me voy, pues? Es que yo conocí a, a, a Chris, a, a la gente. Claro, pero eso es claro. Que tú conoces a en, todos. Entonces, entonces yo le digo a Eduardo, yo puedo, yo puedo como que hablar con los jugadores porque ellos ya tienen su gente, o sea, ustedes ya tenían sus conocidos, porque tú farmeabas torneos con ellos. Uh -huh, uh -huh. Ya, pues. Y a, y a, y, y a este. mí se me prende el foco y yo digo, los tengo a estos chicos y pucha, vamos y ganamos torneos, porque ustedes venían de ganar, o sea, yo también, por más que yo no haya estado ahí en la escena, yo sabía quiénes ganaban, quiénes eran los topiaditos de los torneos. Y Are yo le hablo a Aretes, le hablé a Aretes y también Eduardo me agarró y me dijo, oh, este, 15 añitos le he dado 500 soles y el gon ha desaparecido no me contesta y yo le digo pero gon pero si es lo más fácil gon o sea ir presentarnos ese día ganar el torneo y y yo que pues... se robó mi nombre yo era quinceañitos ¿no? tú eras quinceañitos sí. realmente él no era quinceañito no, él era seis k él era yo era el que se ponía en el 15 añitos y tenía siete yeah. mil tantos él tenía menos ranking. Sí, él tenía mucho menos ranked. ¿no? Y él te vio tu nick y dijo: Vamos a poner. Sí, lo que dice, lo que Y mejor así, ¿ah? ¿eh? Porque. <risa> <risa> Pero partió con ese nick. Palteó. Pero ¿Cómo, ¿y cómo, cómo cagas toda una carrera, ¿no? Haciendo una estupidez. Esa es mi perspectiva. Eh, y entonces, claro, sí. Sí, me acuerdo que les pasé la voz y. ¿Sabes qué era lo, lo difícil ahí? Era que ustedes podían ir a, a, a torneos, así, a, a, a lo que sea, a jugar. Pero yo ya, Tandar era una empresa, pues. Y era como que tenía que ir a sus casas a hablar con sus papás o decirles que van a jugar en tal torneo. Es como que más profesional, ¿me entiendes? Esa era algo más profesional. Si sí, les hice firmar, no sé qué gua ¿te acuerdas? No. ¿No te acuerdas que les trajo un papel? Yo y no firmé nada. ¿Tú no llegaste a firmar? Sí, firmó, firmó yo era tu menor vieja. De edad, Por eso, porque eran menor de edad, no podían jugar torneos. No, lo no firmó. ¿Firmó? Firmá, mi mamá solo firmó al final cuando fuimos a recoger el premio. Yo me acuerdo bien de eso. ¿Tú no llegaste a firmar? Mi mamá no firmó. Falsificamos, nada. creo, tu firma. Weón. Porque mira, Fran, yo me fui hasta la casa de Fran. Firmó su, su no, hermano. ¿Cómo tiempo tú no llegaste Koki, Koki firmó. Sí, no me acuerdo de todavía. Eh, con Chris. Ah, creo que sí. Creo que sí falsificaste mi firma. Sí. Porque yo me acuerdo. ¡Ah, <laughs> <laughs> Creo que hicimos eso, sí, Falsificaste <laughs> la firma de mi mamá. ¿Tú? <laughs> este, Muéstrame un DNA ahí. Sí, sí, tú falsificaste <laughs> la firma. <de> mi. <laughs> oh, eso es legal. No, escucha. Este, no, yo me acuerdo que la sí, única no, no, firma sí, que faltó sí, me era, me acuerdo, era... tú falsificaste la firma de mi viejo porque Eduardo <laughs> te pidió. Y yo dije, chapaste ya. Sí, lo firmé ahí, pues por eso te digo. O sea, <laughs> pero yo fui a buscar a, a Fran, yo fui a buscar a, a Koki, le dije, oh, le hablé, ¿no? Sí, Fran también era mejor, Tu hermano este, tiene lo necesario para jugar, etcétera, etcétera. Y, puta, necesito que firmes porque es necesario. La, la empresa que era este, Segel Gaming nos pedía eso, ¿no? Es más, hasta nos pidió sesión de fotos. ¿Te acuerdas que fuimos a la sesión? Y recuerdo que nos fuimos a de Chris y el bueno no tenía el lapicero. Pero, y nos fuimos a buscar la lapicera. No, no había tiendas, creo, por su barrio. No me acuerdo. Y me fui... Este, a ustedes los pasé a buscar en un cerro. Y ustedes estaban jugando un torneo. Yo llego con el carro de Thunder. Thunder tenía una movilidad. Sí, tengo un video de eso. No, te sabes tengo viendo. un video. Lo fui a buscar a un cerro. Ustedes estaban en un torneo, en el último cerro, y nosotros bajamos y, y yo comencé a grabar. Gente, estamos en el cerro mil de no sé qué. Estaba Sander, tú, eh, eh, Chris, Aretes, y justo yo agarré y, y ahí fue que firmó eh, Chris, porque me llevaba para su casa, todo. No llegué a hablar con su, con su mamá porque ese hombre ese que tenía 19 años. Sí, él ya era mayor de edad. Sí, él ya era mayor de edad, pero se necesitaba hasta los 18 años. Pero, bon pasó como 18 años. ¿Lo preguntaste? Si per... No, solo pasó como 18 años. O sea, no nunca dijimos. No, no Los menores tan... de edad éramos yo, Frank, y, y el, el, el 2 No fue tan el, el necesario. Es que imagínate, ustedes eran, ustedes eran jugadores de cono, pero estaban jugando para un colegio en Monterrico, pero. En la vida, o sea, el no colegio perdón, era sitio, de. Vos. No, estaban jugando para un colegio. O sea, representaban ah, colegios, ¿me entiendes? El colegio, de... Sí, colegios, sí, sí. El colegio entiendes? de Eduardo. El colegio de Eduardo, el amigo de. De Francesco, Eduardo, de Francesco y Eduardo. Sí, uh -huh. era el colegio. Entonces, ah, en, ese, en el 2016 fue... Siete. Total, me hice 2016-2017. 2017. Cuando oh, tú Pumko, ya fuiste... Un secretario, güey. Un secretario tiene buena memoria. Yo weyón. sí tengo más... Es que, he pasado tanto. He pasado tanto en la vida. Entonces, este, cuando, cuando tú ganas el torneo de la Segel, o sea, cuando ganamos... Supongo que era un torneo más para ti, o sea, ¿qué sentimientos tenías de, de haber ganado algo que obviamente salimos en Canal 2? El sentimiento no fue ganar, ganar yo igual, el Entonces, sentimiento fue, fue que fue la primera vez en un escenario, ¿no? Y era había... la primera vez sí, en para un para escenario tuyo. La ah, madre, de... No sabía eso, porque sí. estaba más voy bueno, sí. Yo me acuerdo que nos entrevistaron y viene Canal 2 y me dice: ¿Y qué opinas de que no sé qué? Y yo no sé ni siquiera no, qué dije. igual. Lo, lo, lo de eso fue que había un culo de gente. Pues, habían ¿Te paltió? ¿Te friqueó? Te no paltió, pero fue como que la, la, el sentimiento Porque creo que está dije... iban a perder, y... bueno, estaban volteando la partida, la segunda. No, si sí estaban a esa partida. No, si sí les comenzaron a voltear y dije: puta, se nos viene la noche. Era justo, Sí, eh, los invitados especiales creo que era Smash, y Smash Sma era, eran Smash, oye Smash ya estaba Smash, el gordo, Jeremy, Iwo. la beba, Iwo, Mathew. Y iban a jugar Quinteca, claro, Quinteca iban y iban a jugar ganó? versus. Creo que ganó y Mario van. Bueno. No, Quinteca ganó. El Quinteca gordo le perdió. ganó. El sí. gordo perdió. Ganó Yimario y Mario van. Bueno. El, torne el torneo de uno, uno versus sí, uno. Ganó no, oh, ganó. El ganó Iwo Mario. Quinteca le ganó Smash, pero Quinteca ah, ya, no claro. ganó el torneo. Ah ya, Quinteca ganó el no, torneo. No, no. Lo ganó Yimario y Mario van. Bueno. ¿Tú te quedaste el final o no me quedaste el final? No me quedaste el final, pero lo vi en YouTube en Curamadote. Ah, <laughs> uh ya, -huh. ya. así en el cherry. Entonces, cuando ya sales, ¿cuál es el sentimiento? O sea, ganaste ya el torneo. El sentimiento de ganar fue nulo. El sentimiento fue de ver a mucha gente. Fue como dije, wow, ya eres como un coliseo. ¿Sabías ¿no? que iba a salir en la tele o que iba a no, salir era... en el comercio? Porque salimos en el comercio, RPP, todo los... Eso no, nunca. Es como que me ha. ¿Normal? Sí. Ay, ¿tú Después, lo te ves... repito, o sea, el sentimiento, lo, lo bonito, lo, lo impactante fue la gente. Había un montón de gente en una escena Es que ¿sabes qué pasa grande. Dije cuando...? Dije como que, oye, oh, ahora somos como estrellas, ¿no? En mi mente. Claro, es que en realidad ya estabas como que perfilándote para ser la estrella. La estrella de un videojuego en el cual estaban apostando pocas empresas en ese momento. Eh, ¿Sabes cuál... o sea, el sentimiento para mí, que yo era más hall, eh, más como tú dices, fue que, que se abrió un camino, se abrió un camino a, a eso, a la tele, se abrió un camino a, las, a los medios de prensa importantes en el país, porque eso, eso es importante en, en el ambiente, o sea, eso es importante en la escena, ya que te da más visibilidad, te da un, un camino en el cual es, es inexplorado todavía. Y entonces, con ustedes, que era, que, era, que era esa camada, yo creo que sí sí se logró, se logró bien porque ustedes sí. Sí, se sacaban la mierda, o sea, sí jugaban muy bien, sí ganaban lo que tenían que ganar. Y después de eso, tú me dices, como me dijiste hace rato, me había olvidado justo de esa de esa uh -huh. brecha, ganamos la copa, nos tomamos foto. ¿Cómo llega g Pry a dar contigo? Uh -huh. ¿A raíz de ese torneo o ya, ya te venía siguiendo los pasos? Ah, eh... no, después de eso, Eduardo nos dijo para hacer Thunder, porque iban a, a irse los, los baneados. Pero no sé, y ahí justamente ahí también salió G-Pry, Renzo me escribió. Claro. ¿Y por qué yo elegí G-Pry? Creo que g Pray pagaba más y porque... Ah, fue... ya le estaba un sueldo. Sí, g Pry, Pero yo, era un sueldo... Renzo me pagaba 500 soles mensuales. Ah, no era un sueldo como que tan jugoso. Era lo, lo era, normal. En ese tiempo en ese tiempo no había dinero tanto como ahora. Ahora te pagan incluso por ser tercero. Allá con g Pray yo quedé... Yo llegué a dos finales. Llegué a una final de una Mayor donde perdí contra Fordiari y llegué a la final de la USG. Donde perdí contra el gordo. Es como ¿Cuál si era quedado, tu roster en es, es como si hubiera quedado top 2 de PC dos veces. Y no, 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 no gané ni mierda. 500 gané, soles. 500 soles. No mensual. Ni, mensual. No gané ni mierda de Valve. No gané ni mierda. No gané ni un solo. No te pagaba Valve, ¿no? Ese no, en ese tiempo, no. Obviamente no. En ese tiempo era los mejores. ¿Cuál era, ¿Cuál era el roster de g en ese tiempo? Hubieron varios rosters. Eh, ¿Pero el, el que, en el cual tú entraste al comienzo? Creo que hasta se trajeron un extranjero. El o ya roster, fue El roster de inicio fue. Siempre fue en base el mío el, el de Chris y de Masoku. Yo Chris Masoku, el argentino Wig, y Wig, su amigo claro. Dulce, Dulce Manía. Dulce manía. Ese fue el primer roster. Pero ese roster duró mucho. ¿Cuánto duró? Un mes. Uh -huh. Después de ¿cómo, cómo eran los cambios eh, dentro del equipo, las decisiones las tomaban ustedes los jugadores y le, se las comunicaban manera, la a Renzo. Toma, la tomaba entre comillas yo ya. Y después de ese roster eh, vino el roster que se quedó, ¿no? Más, como que un poco, entre comillas, más tiempo que éramos Masoku, Cuyo, Chris, Mosquito y Greedy. Ahí conocieron a Mosquito. Ajá. Yo me acuerdo que... Yo no conocía a Mosquito ya. Para la, Segel, para la Segel no, para después cuando Eduardo quiso sacar Thunder, me dijo, pues os oh, pongo, saca Thunder. Pero no había ah, ni... Ningún... No, perdón. Fran iba a ser G-Pride. Pero con Fran fue donde llegamos a la final de la USG para viajar, donde nos ganó el gordo y, y, Bajan, y... Jugando bajo el taje de G-Prime. Ajá, ya. Pero Fran se fue a Thunder porque Renzo le gritaba mucho a Frank y porque... Renzo era un poco hígado, ¿no? Un, sí, poco, un poco jodido. Hígado, un poco ¿Y grave. por qué le gritaba? Porque perdían a veces. No, porque Frank no venía a la bootcamp. Frank ya. quería jugar en su casa. Ah, y le jodía. Y también france se quitó porque... No sé, Eduardo le habría pintado algo bonito. que pues. Fácil el trato. El trato es muy importante sí. dentro de una organización. Yo me acuerdo que con Jipray yo le ganaba al Thunder de Atún. Yo le ganaba al Thunder de Atún. Ese gané tiempo Thunder estaba... ¿no? Le gané como cuatro veces al Thunder de Atún. Además, fui a su casa de Thunder y le robé. <laughs> ¿Por qué? ¿Porque Cuando ahí hubo, hubo un torneo? ¿En un un torneo. la casa de Thunder sí, hubo un sí, torneo? Sí. No te creo. No... no, no desconocía eso. Claro, no, Y así fue G No gané nada de eso. Puta. ¿Cuánto tiempo estuviste en Jipray? Medio año. ¿Qué era tu primer team profesional? Medio año. ¿Medio año? Ese estamos hablando de 2018. Ajá. Los, los máximos logros, ya que no ganó, no gané. Claro. Fueron lo de la final de la Major contra Forriar. Y lo de la WCG Con g Pride. Si ganaba esa final, Siempre te quedaste con, con Jean-Pierre y con Masoku hasta el final. ajá ajá ah. Wizafo... en una... La, el, ulti, el último juego de g Pride, ¿cuál era tu roster? El último. Ah, el último fue con Sladin. Slapis, Masoku. Gridy, Chris. Gridy, en el uh. grisito. Ya. Después de G-Pride, ¿qué, qué, ¿qué sentiste, qué pensaste? ¿Dijiste, ya tocamos techo, necesito otro equipo? No. ¿Trataste, no, o sea, dijiste, Renzo, sabes que ya hasta acá nada más con el equipo, me, me están ofreciendo algún no, contrato? No, no, simplemente... ¿Qué, qué pensaste? ¿O cada uno ya a su casa? Eh, para empezar, si lo veo de mi punto de vista, uno no fue rentable. No fue para nada rentable. No era nada rentable. No, era como que... Me moría de hambre técnicamente. Pero habían premio, o sea, quedaban en segundo puesto, no había ningún premio. No había premio porque era una close. Y, o sea, pasaste de, de ser de, de un jugador que farmeaba torneos, que había una rentabilidad en eso, mm, porque eh. ganabas plata. ¿Cuánto ganabas farmeando los torneos? No sé, al mes. 100, 200. 1500. 1500. No, no, espera, estoy desafiando. 100, 100, 200. Mil soles, mil soles. Mil en su soles, si es que había torneos de mil, mil ese soles. Eso es antes de que pertenezcas a un equipo. Sí, ya, sí. Ahora, perteneciendo solo ganabas 500, ¿no había algún bono No, obviamente extra? me cachuleaba, pues este, jugaba con, con chinitos, con chinitas, Battle Caps y me pagaban en dólares. Ah, te pagaba. Mm. ¿Tú qué ranking tenías en ese tiempo? En g Sí, en g, g, g Top 3, top 2, creo era era 8000 tan. ¿Eras uno de los más topeados? Siempre he sido ranqueado. Como Minos, Minos no no sí. no deja su rango. Sí, sí, Minos sí. siempre está en el top 10, top 20. Eh, cuando ya ves que no es rentable, ¿qué decides? Irte o se acabó todo el Retomé mis estudios. A mitad de año que me quité de giprey, retomé mis estudios. ¿Tú qué venías estudiando? Derecho. Bueno, ¿Ah? al inicio me metía a ingeniería, pero no. Pero tu mamá te dijo, ¿quiero que estudies derecho o simplemente no, mi te dejo escoger Estudio? Papás... Mis papás siempre me han dicho siempre como que gana el tiempo, ¿no? Estudia, hijito, porque si es que no te rinde el videojuego, te quedas en la nada, ¿no? Pero sí sabían que eras bueno en lo que hacías. Me, les daba igual, creo. O sea, como todos padres se preguntaban. No te preguntaban, no les comentabas, mamá no, ganaba. No, no me gustaba comentarles del todo. Siempre ellos en lo suyo y tú en lo tuyo. A mí me gustaba que sea así. Ya. Pero yo pues, simplemente volví a estudiar. así, así ¿Qué le más? ¿Voy a estudiar nada menos. No, mi mamá me dijo. Y dije, ¿ya? Y me quedé en mi cuarto ciclo ya. Ya, pero eh, a la par del de estudio, seguías viciándote. O sea, ¿cuántas notas te metías cuando estudiabas? Mm. ¿Cuántas notas te metías en G-Pri? Al día. Te... No, no, es que no es, no es lo mismo todos los días. No sé si quería cinco, si quería seis. No, ¿sí? pero en G-Pri siempre jugador... si quería cinco, seis. No ya. Había, nunca vio lo ¿En tu casa met... estudiando ¿cuántas notas te metías? Tres, cuatro. Ah, me, muchos menos. Mm. Pero siempre jugaba. O sea, jugaba todos los días, pero no mucho. No mucho. Uh -huh. Ganabas todas tus dotas, perdías. Ah, a veces perdía, a veces ganaba. Ya. Eh, ¿Comenzaste, o sea, retomaste, como me dices, derecho? ¿Llegaste a terminar derecho o, o ya se te no, presenta, bro. o se te presenta ya algún equipo que te hace una oferta? Ah, eso es mucho después, eso es con hamburguesa ya. Ahí, se ahí, ahí entró Majestic. O sea, está, ahí, claro. En tu, con lo que te metiste con Santino, Uh -huh. Estaba estudiando, ahí estaba, en mi, estaba iniciando mi cuarto ciclo. Yo recuerdo un poco y te pongo en contexto un poco de lo que tal vez te, te contaron o no sabes o esto. Te pongo en contexto cómo fue. A mí, eh, yo los veo ganar, o sea, los veo ganar con Pacific, ustedes con una organización de Bolivia. Yo sé yo sé cómo fue. Ganamos con Pacific, este, estábamos buscando a alguien que nos ayude, un uh -huh. sponsor, porque Pacific eran estafadores los bolivianos. Este, no, pero tú sí sabías que eran estafadores? O sea, que el, que el CEO era estafado? Este Whisper nos dijo, Chris también, estaban diciendo como que no, se querían cerrar. Pero ¿no? antes de jugar o ya después, cuando ya habían... Después ya de clasificar a la minor. Y después este, yo me acuerdo que estábamos buscando y, y Chris te habló y tú le hablaste de Chris sobre Santino. No, creo. es que escucha, hay, acá viene el contexto en el cual tal vez no, 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 te, no te comunica. No. Eh, yo recuerdo que ganan. Y como lo tenía yo agregado a Chris, ganan y yo tenía la oportunidad de, de, de Santino y yo dije Santino tiene el dinero que nosotros necesitamos como para, para poder armar o bien una organización o bien tener una bootcamp no ¿no? claro no. por eso tener una bootcamp en, en lo que viene a ser el Dota peruano o sea en, en, en Dota nacional ¿Sí? y ustedes habían ganado de la nada o sea no es que ustedes eran los mejores y eso o sea no, ustedes no, no éramos los mejores claro no. ustedes ganaron le ganaron a todos pero ganaron con mucha ventaja. No es que ganaron porque ya, o sea, ganaron con mucha ventaja, se pasearon. Y yo le hablé y le dije, oh, estos chicos de verdad que sí la van a romper. Y le hablé a Chris y le digo, e Chris, mira, tengo alguien que nos puede apoyar. Y Chris me dice, ya, ¿de o sea, verdad llega, Yo me acuerdo que llegamos a ti con lo de Chris porque Azatot no quiso ayudarnos. Sí, nadie quería, wow. Y Imperios quería. No me acuerdo qué pasó con Imperius, que Imperios iba a ayudarnos. Y al final. ¿Qué ya... pasa? Yo hablé con Imperios y Imperios que. ¿Qué quería? Imperius, cuando yo le hablé, me dijo: Ya, eh, a Satong me lo, me lo mande Imperius. Porque Satong no podía. Oh, pero eso, eso es mucho después, pues no estábamos en Prime? No me No me estás diciendo 2018. Ya no, estábamos en 2018. No, sí fue 2019. Ya, pero en el 2018, ¿cómo acaba? Cuando Por eso me te dije, cuando ¿Sí? me quité de Prime, Ya, este, retomé mis estudios, solo rankeaba. Y obviamente también intenté jugar, puta. Me metí al equipo del gordo, Torus Gaming. Y el gordo. ¿Tú jugaste con el gordo, con todos el Vladimir? Solamente jugué dos o tres días. Porque después dijo, de ser Torus, me dijo: se No, algo, tito, al Mundi, no. a Chamuni, ¿te acuerdas? Sí, sí, municipal. Claro. el gordo me dijo: No, Tito, no, este. Eh, creo que vamos a jugar con Benjas. Tú eres mejor que Benjas, pero nos entendemos mejor con Benjas. Y prácticamente me quitió. Ya, el gordo. Ajá. Ajá. Ya. Ajá. Y ya así. Pues, ya acaba lo de Torus te quiquearon. ¿Te bajoneó esa quiqueada? No me bajoneó porque es que no fue un equipo, fue como que probar el mix. Ya. ¿Entiendes? No es como que yo estaba en el equipo y me dicen, oh Tito, no te vas. Era como que estábamos probando. Aparte eh, del gordo, no de, el gordo tú, Sladin. Éramos tipo. el gordo yo, Leo. Leo. No me acuerdo quiénes escucharon otros Ya, entonces entra Beñas. Ya, te quiquean. Después de eso qué haces? ¿Qué decís? Seguir sigo estudiando. Sigo raneando y estudiando. Sigo estudiando y rankeando. Ya. Yeah. Ay, ah, de eso salió Team Perú. Yo jugué con Ban. Team Perú? Sí, yo jugué con Ban. Con Ban y qué más? Y Sword, es es este. Van Pero es... Team Ban no podía jugar o torneos La así USG, que. La WCG, Ya. Jugué con Ban, Sword, es este. ¿Asú quién chucha más era? Ban es War Jericho y Stock. Team Perú. Sí. Pero o sea, ya había habido un Team Perú de baneados. Ese fue el último, ese fue el de 2018 fines. Sí, se o sea, yo. tú jugaste en el primer Team Perú. No, en el, ese es el segundo Team Perú. Ese es el último Team Perú. No, a ver, a ver, a ver. No estoy entendiendo. ¿Tú jugaste en el primer Team Perú o en el segundo Team Perú? En el último. Ya, ya. Y, en el, y el Team Perú de más van, esto. Ese es el anterior, ese es 2000. Ese es anterior. Sí, no. ese es 2017 fines. Ya, ahora el dueño de Team Perú seguía haciendo... ¿Quién era tu sponsor en Team Perú? Brax, Braxton, creo. El de Braxton creo que era. No, entonces no es Team Perú. Man. Sí, pero es que jugó el roster para Team Perú, fue ese. Fue... Pero ¿Primero yo, jugaron con Madara? Yo creé Braxton. Pum, tú tienes mala memoria, escúchame. Primero jugaron con Madara el Team Perú. Ya. Este era el mismo roster que te digo, solo que con Madara. Y perdieron, y de ahí me llamaron, me llamó Banco, o me llamó Jericho, no me acuerdo. Pero, ya. pero de ahí jugamos, y el que ganó esa USG fue Chris. Chris se había quedado en G mm -hmm. Lo ganó Chris, Smash, Berna, Udota y, porque aún, aún, Masoku, creo. Claro, porque aún jugaban con, con, con baneados la, los torneos que se podían jugar. La USG. Claro, los torneos que se podían jugar, y uno de ellos era la WSG. Este, después que juegas en Team Perú, y que supuestamente lo auspiciaba el pata de, de No, bang. Supuestamente no, estábamos en el departamento, en la bootcamp que era de Braxton, el departamento ese. Cuando ya dejó de ser Braxton. Ajá, ajá. Ya, ya, ya. Entonces, claro. Es También estaba el gordo claro. estaba con Playmaker, estaba con, con Faker, Stinger. Se fue con Joe Cassani, creo. Sí, sí, sí. sí. Se fueron a vivir en, por Loba Liguereta. No sé por yo sí, sabía, yo sí sabía. Ya, pero el chiste es que perdimos eso, lo ganó Chris, lo ganó Chris Brown. Chris, sí, Jean-Pierre. Ok, no, Chris, Chris. ¿Qué? Chris tú, Ah, ahí es cuando quiquean a Chris. Sí, cuando Smash. Lo quiquean por ban? Sí, lo quiqueaban por ban. Chris Van. me habló por la interna, me dijo, no sé qué que hacer. Lo pero cuando yo Mudota, Smash, creo que Berna, no sé. Ya, y después de eso, cuando ya tú pierdes ese torneo, mm. tú pierdes ese torneo, ¿qué, qué dices? ¿Disban? ¿O, o dices, no, probamos nada más? No, no disban. O sea, probaron nada más para el torneo. No podría haber jugado con ellos porque están baneados. Pero de ese roster tengo un bonito recuerdo. Bueno, de ese, de ese mixito. ¿Participaste en esa bootcamp? O sea, ¿fuiste sí, a vivir sí. ese tiempo? ¿Cuánto es, tiempo? Dos días. En ¿Dos días? En Ypres te quedaste seis meses, ahí te quedaste dos días. Tres Era tu días. segundo... Y también con El Gordo, con El Gordo me quedé como dos días o tres días. ¿Te fuiste a Lima también, al, al último piso? Porque tenían su bootcamp en el, el último piso, en Lima, en el centro de Lima, frente al... No, 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 no. no. Cent... Con Real El placer, Gordo el y con Simil. Team Perú sube solamente dos o tres días. Pero de Team Perú, el, el, el equipo del gorro era chévere, porque Leo y el gordo paraban jodiéndose, Leo lo jodía, el Gordo lo jodía a Leo. Pero la bootcamp, te digo, era por el centro cívico ¿no? No, la bootcamp de, del gordo era este en San Borja Sur, por Thunder, en la casa del tío Virgilio. Ah, esa era la primera bootcamp. Sí, 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 por la casa del Tío. Y la bootcamp Virgilio. de Van fue en, en la de Braxton. Con Leo, claro, eso no Pero la de la de Team Perú, la de Van era chévere. que es muy piola muy piol, lo conocía esto de que Stock es piola. Es así, esquiere. es Kere. Claro, no. es, Con Jericho. Jericho, es Jericho, Jericho siempre. Siempre se han juntado, ¿no? Un, un mix. Mis cinco. Jericho siempre ha sido mis cinco neto. Gericho es todo. Este, es War también era piola antes de que haga su 3-2-2. <laughs> Pero es War ahorita se está dedicando a otra cosa. Es que militaba en Natamérica. Ahorita es este marino. Ma marino ahí está. Marino. Este, es. Y el Cholo Van. piola, ¿no? El Cholo Van se trajo sus. Su vodka, su chela, se emborrachó. <laughs> justo y lo llamó este, su flaca y le dijo: Ya nació tu hijo. Justo ese tiempo. Sí, sí, miércoles. Sí, sí. Y se quitó asado. Ah, eh, justo ese. ese. Sí, Pero ya habían perdido. Ya habíamos perdido. Ahí, ya. ya y tú agarras y, y decides: Ya vuelves a tu casa. Ajá. Vuelves a tu casa. Después de Team Perú sigue Torus o antes de Team Perú no. sigue Torus. Torus? fue antes. Ya, Team Perú. ¿En qué momento te dice Jean-Pierre, te dice. Eh, el Pacific para jugar. Es que no fue Jean-Pierre. ¿Quién fue, te dijo? De, simplemente después de Team Perú, este, me rankeé como siempre, ranqueaba tengo uh -huh. mi rankeal, tú estabas estudiando, jugaba, estudiaba, salía, o sea yeah. Yo me cachuleaba, me seguía cachuleando de bostear. Ah, ¿tú bosteabas? No, no bosteaba, pero no, no hago lo de no, lo de, madre, yo bosteaba Battle Caps, las chinas. O sea, la... les hacías ganar las copitas. Claro, 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 claro. claro. los chinos. Los Eso chinos, no es vos, esto yo creo que es este... Que te contratan para ganar. Claro, las copas. y me pagaban en claro. dólares porque son gringos, me pagaban 100 Ellos nada 100, más querían 500. ver lo estético sí, de la exacto. copa. Exacto, claro. querían tener como cinco copas. sí, 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 ese era muy gozo. El que tenía cinco copas. Yo era el literalmente más gozo, ganaba, ¿verdad? ganaba bien eso. ¿verdad? O sea, sí era rentable hacer sí, eso. Bueno, más, rentable sea, que, que es torneos, Después, más rentable verdad, que farmearte los torneos, más rentable que Ganaba más que Stinger, y Stinger era el mejor del Perú en ese tiempo, <laughs> Ah, solo, solo participando con, con los chinitos. Sí, los chi es que los chinitos siempre han sido. ¿Cómo llegaste a conocer a los chinitos? Por ranked, todos por ranked. Las chinitas y los chinitos los conocí. ¿Chinitas y, también? Sí, con Wu también jugaba party. Sí, Wu estaba bien pegado al tema, al yo-yo. La chinita yo, yo Ella me regalaba un culo de ítems también, un culo, y me regaló cantuzas, me regaló. ¿Hasta este. ahora tienes esos ítems ¿o, sí, o los llevas a vender? Me regaló el gorrito del Alpino, del Ursa. No, ni cada. Ese gorrito cuesta mil lucas, creo. Son chinitos, no. chinitos que. Son gringos, pez otra. Chinitos que viven en Norteamérica. Claro, es otra ah, vida. Claro, Nosotros claro. somos indios. <laughs> Un poco, no ni no siquiera es somos indios, somos... Eh, Solo lo digo en buena onda. No, somos eh, cholos, pejón. no somos indios. Los indios son los norteamericanos. Ya, pues... Ay, ¿cómo, dices, cómo me...? Claro, se formó cómo, cómo, se formó, ¿cómo se formó este... Eh, cómo es Pacific? Pacífico. Eh, Pacífico. Uh, yo me hablaba con Michael en ese entonces. ¿Quién Michael, Michael. El, el de Cory, pero bueno. Michael, Ma no, no lo saco. El no. de Cory, El 4 de Cory, de, de Alon. De... Michelle. Michael, pero Ya, claro, Michelle, Michelle, el 4. El amigo de Whisper. Ajá. Claro, el mejor, creo, no sé si y, mejor amigo, pero Y, uno. y ya pues, me hablé con él, así se formó este, Pacific. Porque Benjas creo que iba a jugar con ellos, pero Benjas le cobraba mil dólares, creo. Solo por jugar. Benjas sí era un jugador muy está costoso. Está loco. Benjas está loco. Siempre ha sido así Benjas. O sea, Benjas era un jugador costoso. Bueno, bueno en fin. Pero, pero, a ver, a ver, a ver. Entonces Pacific empieza con Michael. Michael me dijo para jugar. No con Yadomi, ni con, uh -huh. ni con el brasileño, no. ni con... ¿Cómo se llama el brasileño? Duña. Duña. Empezó no empieza Max. así. Empezó con Michael ¿Ya? y con Bichito. Michael, Bichito, Whisper, tú y Jean-Pierre. Uh -huh. Ya, ya. Y jugamos una mayor con ellos. ¿Ya? Ese roster. Uh -huh. Y apestó a Pichula. O sea, perdimos. De contra, contra, contra HFN. Era el, HFN era el mejor, era mejor de, 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 Sudamérica. Mejores mejores de, de Sudamérica, venía, er, Los tops. De eran, los, habían los tres tops. HFN con su team de Ouija. Estaba el top. El team de Mandy. Que ya había salido. Mandy, Lelis y Fordiar. Que era el segundo uh -huh. mejor. Y, y ahí vinieron los gringos. Que es y eso, Ya. Kitra. Es Kitter, es, es es Keeter, Keeter. Este Bieber. Timado. No, pero ellos vienen ya después. No, no, después. ellos eran por ahí también, 2019, estaban por ahí. Porque te yo me acuerdo de los hall famous Estaban con tú tienes una memoria, Escuchen. ¿Ya estaban con timado? Sí, estaban con Timado. Bueno, ya, en sé, fin, este, nos cacharon. La cosa que perdimos y nos eliminó Madaracle. Madaracle nos eliminó. Madaracle, Bangerz... ¿Cómo que Madaracle? ¿Madara? Sí. Ah, ma Madaroy nos Ah, Madaroy, el perro. Y eso, puta, a todos nos chocó. Dijo, ah, su, no, perdimos, F. ¿Pero ellos llegaron a, a, a la media o algo? O sea, después de eliminarlos, ¿quién ganó esa? Ganó y ya y pensaron que ¿no? Y hablamos entre todos, y, y al final se fue Bichito y también se fueron Michael, y, y no sabía yo a quién meter. Ya. Eh, ¿Bichito qué rol le ocupaba? Cinco, H... Bichito era mi cinco. ¡Bichito! Pero Bichito a mí me que era Core, era HC pero se convirtió en tu 5. sí 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 porque más apegado al, al hardcore carry. Pues. o sea sabía y, qué cosas pero ya estaba. pues o sea, cambiamos este y, y entonces este metía yo llamé a Duña lo conocí a Duña porque había jugado con Mandy un tiempito y yo y, y Duña pues como había perdido la clase también había jugado con y perdió ya pues Duña go y como metía ya Domi yo no sabía qué sin cometer. Hasta o... hasta ese momento que pierdes la, la mayor, porque era una mayor, ¿no? Uh -huh. No era una minor, era una mayor, mayor era la que perdimos con. Hasta ese momento se te pasó por la cabeza en algún momento mm, zafar del Dota, o sea, dejar el Dota. Sí, sí, se me pasó varias veces, dije, ¿para qué voy a jugar si no es rentable? Termino mi carrera. Se me... te pasó varias veces en, en Hago el mi work, entraves, 2016, bola, no creo, 2017, no, 2018. No, porque yo era muy niño. Claro, 2018. No, no me pasó. 2019 ¿Dejando se... G-Price se te pasó por la cabeza? Sí, sí se me pasó. Dijiste, no, voy a estudiar. Sí, no me... Porque no es rentable. No es rentable. O sea, oh, ganaría, ganaría mucho más haciendo otras cosas, profesional, haciendo... Work, work and travel, Abogado, ¿no? Sí, quitarme a cualquier lado. Ganaría mucho más, mucho claro, más. Claro, en tu carrera de Derecho. Y ya, se te, ya se te, pero ¿se te pasó nuevamente por la cabeza cuando ya perdiste esta mayor esta última vez? No, mayor? no, no. Ya no. Y estaba estudiando. Seguía haciendo lo que pensaba, terminar mi carrera. O sea, tú estudiabas a la par que jugabas. Ajá, ajá. Esos pocos, pocos, pocos doteros lo hacen. Como que sí. enfocan bastante, bastante el Dota y el estudio. Como que dicen, no tengo tiempo, no tengo no, tiempo. Sí, eso o sea, era lo que, lo, feo que feo yo, feo. lo que, yo, lo que yo destacaba de ti, que Entonces tú, que tú feo estudiabas, feo. Ajá, que tú estudiabas y doteabas y eras bueno. O sea, eh, eso era lo que destacaba porque cuando, cuando tú me comentaste que tú estudiabas, dije, está estudiando en serio? O ser él como que es un caso raro, ¿me entiendes? un caso raro de que, que estás estudiando. Cuando estabas con Pacific, eh, ¿llamaste a qué, a, a qué jugadores? o sea, ¿qué, qué jugadores? Este? te dije que llamé a Duña, Ajá. porque yo lo conocía por Mandy. Porque había salido Bichito. Ah, y Michael. Y Michael. ¿Cómo llaman a Yadomi? Llaman, no, yo llamé. Yo siempre llamaba a los players. Ya tú llamaste a Duña y a... Y a Yadomi. Y a Yadomi. Y lo de Yadomi fue muy curioso porque no sabía que cinco jalar. Estaba muy indeciso. Pero ya faltaba nada para el torneo. Claro, faltaban cinco minutos o dos minutos. Y dije, <laughs> ¿qué? O sea, no me dejes... O sea, sí sé más o menos cómo, qué, sí qué soy, es lo que sí faltaba. Soy. Claro. Pero, faltaba dos o cinco pero, minutos. Pero de verdad faltaba. O sea, sí. realmente faltaba dos. Cinco sí, minutos? y estábamos en. Y el no había nadie. No, yo no me decidía quién, a quién llamar. Porque ¿Qué, ¿Qué opciones tenías en esa ronda? Tenía Jericho, Case. Le había dicho Stinger, pero Stinger nos basuró. ¿Este señor qué les dijo no? No, nos dijo no. ¿Con eh, qué equipo iba a jugar Steve? Ese iba a ser coach de Thunder, del Thunder de Atún. ¿Sí? Sí. Ah, y, no. y, y estaba pensando, aquí en Jalo. Ah, sí, y, y, y ya estábamos en el lobby. Nos, nos, nos pusieron, este, si se demora más, les vamos a penalizar. Penalti ni ah, ni ya ni estaban ni, dentro de la sí. sala. Y Bien. le dije, ¿Ya dónde mi estás? No. Este, y dijo, ¿qué? ¿Estás? <laughs> como un caballo, pero... Pues. ¿Qué? <laughs> y, y, y ya pues le dije, go. Dios. Y ya pues entró y ya jugamos. O sea, no era que habían formado el mejor equipo, que ya venían jugando, practicando, no, nada. No, no, Simplemente no. era la columna vertebral que era tú, Jean-Pierre y Whisper. El pato, sí. Y pato. Pero eso salió de la nada porque podríamos haber perdido y nunca hubiera pasado nada. Pero ganamos. ¿ves? Y yo recuerdo que gana, Jean-Pierre Jean -Pierre este, le habla a Jean-Pierre, Jean-Pierre me habla y quedamos. En eso yo quedo, saco una reunión para, para ver el tema. Pero, ¿qué cosa me dijo Jean-Pierre? Me, me dijo. Jean -Pierre? Me dijo Habla con los organizadores de, de, de la Oga, Oga Dota Pic, creo era, ¿no? La Oga Dota Peak, y dile de entre cuánto viajamos. Y los, les hablo a los ciudadanos rusos y me dicen siete días. Solo tenía una semana en la cual yo tenía que moverme para lo que sea. Y yo agarro y no tenía o sea, los recursos. Na, nadie quería apostar por jugadores como ustedes. Nadie. Claro, ah, toqué claro. toqué hay muchísimas puertas y nadie decía, ya, les doy un sol. Nadie, nadie, nadie. Absolutamente nadie. Es más, le hice, me acuerdo, un, un canva de, 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 de ustedes. Eso es una mitad media. Sí, sí nos podían patrocinar, pero equipos que no eran tan relevantes. No, no había. Aquí. Nosotros no éramos los mejores del Perú. Los mejores del, del Perú eran, eran... Creo que en ese tiempo ya no había mejores del Perú, porque Perú no ganaba nada. En todo ese transcurso, 2018, inicio del 2019, Perú era, entre comillas, basura. Los que ganaban todo eran los gringos. los gringos no, ¿no? Los gringos sí, No, pero más, los brasileños eran los que ganaban todo. HFNK y, y al último ya el equipo del Ellis y Mann. Pero ahora, HFNK fue Dios de Sudamérica por un año y medio. Sí. O un año entero. Ahora, eh, ¿qué sentiste cuando ganaste, o sea, cuando clasificaste al torneo? O sea, ah, acabó el juego, tiraron GG y ya, era para, tu primer viaje. Fue Tu primer viaje, ¿correcto? Sí, para mí fue muy. Para mí eh, fue... ¿Dónde estabas? ¿En una búsqueda o estabas o sea, ¿En tu en casa? En tu casa. Estaba para la tiempo, PC, que tú que tu mamá te mamá había, comprado. había comprado. Ya te había comprado la PC. Porque mi mamá me compró por mis 18, pues. Ah, o sea, tú cumpliste 18, mamá, quiero una PC. Sí, sí, sí. Y tu mamá te dio el gusto. Sí, 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 una gama media, pero con gama media era suficiente pastor. ¿Cuánto te costó más o menos pastor? a mi mamá le costó 800 dólares, creo. Como que serían 4, como mil. No, no, mil tantos, Tres sí. 3600 por ahí. No sé cuánto sale el dólar no, 3, en ese 3, 100, tiempo. No, 3200 sí. creo que es el 800 dólares. Entonces tu mamá te compra la PC, tú ya jugabas de tu casa, tenías tu micrófono, todo para, sí. para, para conversar todo. Te compra la, el completo. ¿Te emocionaste? ¿Qué, ¿qué dijiste? Dijiste, claro. sí, le dijiste? Claro. Le dijiste a mamá, bueno. fuiste, oh. sí, sí, sí. ¿Qué sí. le dijiste? ¿Cómo fue? O sea, ¿cuéntame? Me cuenta, emocioné, no sé si... pero no sé, estoy bien. Hoy. Grité, grité así con toda mi alma. Estaban Cochito? en Discord. No, yo ya había salido del Discord. Es que yo, para mí era muy bonito viajar porque habían viajado todos, pero pues, mis contemporáneos habían viajado. Fran había viajado a una mayor, Fran un Thunder. Pero Fran viajó por falla, porque los descalificaron a los de, a los, sí. al equipo de CCNC, que está en Sudamérica. Eh, incluso viajó Berna, pero huevón. Berna, Bernita. Sí, yo dije ¿cómo Berna ha viajado yo no he viajado? <laughs> ¿Por basura o no, por...? No, 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 Ya viajó Fran, Berna. Eh, Roboceta había ganado con Timado una, un viaje también, yeah. pero Roboceta no fue al final porque le dio no sé qué cosa a creo. Supuestamente no, le había dado TBC y no llegó ahí, no no sé no se, fue. Fermado, se había enfermado, se había enfermado. Y habían ido todos pues, mis contemporáneos, y yo ¿Qué? no iba, Y bueno? tú dijiste, esto bueno, es como chichabán. Claro, yo... claro, 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 yo no fui, y para mí me sintió muy feliz ir, sí, dije, bien, huevón. ¿Te paraste de tu PC, fuiste sí. corriendo al, al... tu mamá estaba no, ahí en tu no casa? Corriendo o mi no, no mamá, no, es que yo jugaba en la tienda de mi mamá, yo no jugaba en mi jato. Ah, tú no jugabas en tu jato. Yo vivía solo en la tienda de mi mamá jugando. ¿Cuidando el local, algo así? <risa> <Uf>. <risa> ya no, no, me gustaba estar ahí solo tu soledad, ¿siempre te ha gustado tu soledad? O, o sea, que no, no haya mucho, tanta gente, no mucho, que seas pero, tú, eh, que, eh, seas tú eh. que seas tú y la PC ¿Sí? y tu comodidad, comida. Ya, pues, o sea, grité, llamé a mi viejita, le dije, gané, gorda. Ya, pepió la película. También, también, ¿sí? también llamé a mi viejito, ya. ¿no? ¿Ya? ya. ¿Y qué te felicitaron? Sí, obviamente, ¿no? Lo primero que te dijeron, que, ¿y cuánto vas a ganar? <risa> no, <risa> no, 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 no. no. Le, o sea, solo se estaban felices porque salieron. me notaban alegre. me notaban alegre, ¿no? Ya. ¿Le dijiste a dónde ibas a ir? Claro, a Croaz y todo eso, ¿no? Qué chévere, qué chévere. Y ya cuando llegaste a casa, ¿tu hija te preparaba algo, una comidita? No, mi mamá siempre me prepara rico. Ah, ella siempre, soy... siempre te, te tiene Como engreído. Como hijo único, un... sí. Eh, Tú eres hijo único. Uh -huh. Sí, también es la ventaja. Yo soy el mayor de tres hermanos, sí. El, 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 el último es el más engreído. Entonces, este, ¿te, sentiste, te sentiste muy bien. Te uh -huh. sentiste muy bien de, de haber clasificado. ¿Tú pensaste en ese momento, como te hice la pregunta anterior, en dejar el Dota hace poco, hace nada, porque era el mismo 2018 que te viene a pasar eso, y a ya clasificar un torneo? ¿Qué dijiste ahí? ¿Voy a ser el pro player que...? que no, aún que... seguía pensando en que a ver qué pasa, si no pasa sigo estudiando. Yo dejé el Dota definitivamente. Aún, ¿Aún habiendo clasificado, dijiste sí, a ver qué pasa. Cuando fui al Internacional. Tú, me acuerdo que cuando nos fuimos a Croacia, eh, fu era también la primera vez que yo viajaba. O sea, era como que había... Con Rico. Con sí, <risa> <risa> había <risa> conversado con Chris y, y, y pasó todo muy rápido, como te dije, una semana. Y yo dije, ya, nos encontramos en Miraflores, ¿te acuerdas? Nos fuimos a un edificio, entramos en Tino, dormimos no por yo ahí. No ¿Tú no, no, no llegaste a entrar? No, eh. Comimos por ahí, creo que no sé dónde tú te fuiste a comer, creo sí. que te fuiste. Te dejamos comiendo, entramos, salimos rápido y quedamos, ya, vamos a sacar los pasaportes, ¿te acuerdas? Nos fuimos a sacar el tema de los pasaportes y quedaba poquísimo tiempo. Entonces, este, cuando nosotros nos vamos a Croacia... ¿Qué pensabas que, que, i, que ibas a lograr allá? O, ¿O fuiste sin expectativa? Fuiste, dijiste, voy a ir y me voy a divertir. Voy a ir y me voy a divertir. Voy a dar lo mejor. De mí. Voy a dar lo mejor. ¿Confiabas en tus compañeros bastante? Sí. ¿Confiabas bueno, en lo que hacían? Sí, sí, sí. Sabías que, que eran los mejores en ese momento. No, Porque, no, es, es como que, te dije, no es que en realidad fue una gran ventaja. Sa la que sabía sacaron sabía acá. que no sabía que éramos los mejores porque los mejores eran como lo, los otros, uh -huh. pero sabía que podíamos ser los mejores. Sí sabías que lo que se venía más que o tenían, menos que todos serían potentes. O sea, ¿a qué me refiero con sabías que era como que tenías una visión? Y aparte yo tenía mucho hambre, ¿no? Sí que hambre de, 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 de hambre de comida, o hambre no, de, ganar. de ganar, hambre de ganar, porque estaba saliendo ya de tu país a representarlo, o sea, el continente más que todo sudamericano. Estabas representando todo uh -huh. un país y un continente. Eh, ¿Alguna vez pensaste en que esa mochila, la presión te iba a jugar en contra? ¿O simplemente todo chill? Justamente por eso me gustaba estar como que ah, sin expectativas, ¿no? Lo que salgo. Si perdía, bacán, si sigo vivo, si gano, bien, ¿no? No, lo, lo, te pregunto eso porque... O sea, si perdías, volvía a ti, el pensamiento... No, no pensaba a, en eso. Si pensaba en eso fácil, me, me friqueaba. No pensaba en eso. Hasta ahora no pienso en eso. Voy, voy a dejar, dejar no el dota, en... decir, si, o sea... No, o sea, hasta ahora trato de no pensar en el que puede pasar simplemente juego. Juegas. Ajá. Si sale, sale. Si no juego, Pero juegas a darlo mejor, claro, a darlo todo. Claro, obviamente. Cuando Héctor llega al, al cuarto puesto, cuando llega al cuarto puesto... ¿Qué pensaste cuando ya, ya tenías el cuarto puesto, ya habían, ya habían logrado lo que habían logrado? ¿Qué pensaste al llegar ya a Perú? O sea, Nada que... Ah, pensé que sí, sí puedo hacer... Sí iban a abrir muchas oportunidades, No obviamente. las oportunidades, pensé que... Seguí pensando sí, lo mismo, que tenemos el potencial, ¿no? De seguir ganando, el potencial de hacerlo. ¿Qué era lo que querían ustedes? ¿Una bootcamp? ¿O no querían mudarse? No, queríamos, no querían queríamos ganar, bro. no... Era... No, no, pero, pero para profesionalizarse... No necesitábamos mucho. No necesitaban. Solo con jugar online era suficiente. Se iban a quedar jugando online. Uh -huh. eh, cuando, cuando ya pasan de ser, o sea, fuimos como Majestic, porque clasificas como Pacific. Vamos como Majestic. Recuerdo que me dijiste, ponle si quieres, no sé, los hijos de Punco. Y yo dije, no, pues vamos a ir profesional saqué camisetas saqué el nombre claro por eso cuando ya llegamos eh, decidim, decidieron ustedes ser agentes libres por el tema de que no pero Majesty nunca fue con contrato punto. no no fue con contrato solo era un nombre claro ¿no? por eso pero decidieron hacer agentes libres me refiero a que estaban free para cualquier organización y eh, la persona que, que se encargaba de buscar era alguien Washi. era Victoria no ya yeah. Esta persona, eh, ¿ustedes le habían mandado a buscar una organización? ¿O, o simplemente.? No, no, preferíamos como Como hamburguesa. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo así se da hamburguesa? Porque primero, ahí ya jericho. Primero se dio freestyle, que ya. seguía con Duña, Ya Domi ya no estaba en el equipo. Entró Duster. 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 Después de Duster. Duster ya había clasificado a un TA, creo. Un, a un sí, TI. Sí. Después de Duster, jugamos la mayor, no pasamos a la mayor, perdimos. Y este, jugamos la minor. Donde ya entró, se fue Duña y se fue Duster los dos, y entraron yeah. Jericho y Stinger. Ya. Yeah. Vale, yo, yo los llamé a ambos a Jericho y a Stinger. Ya. Yeah. Ahora, pero ahí fueron ya hamburguesa. ¿Mm? ¿Cómo así nace el nombre hamburguesa? Whisper y, y lo Los dos uh -huh. se deciden por un gatito con hamburguesa, creo que era, ¿no? Sí, sí. Y bueno, a ustedes no les importaba tanto el tema del nombre. El nombre, nombre da igual, ¿o? puede o sea, llamarse. Si... No sé, equipo, Los hijos de Acovincho. El equipo rata. Da igual, no. el equipo Tú pones el nombre, tú formas el nombre y la reputación del equipo. Claro, entonces. Podría que... llamarse, no sé, lo que quieras. ¿no? ¿Qué tal la les pa, les, 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 pasaron en, en esa minor que clasificaron? Bien. Creo que fue Tío Rolo o Luis. Luis fue Luis Ortega. Luis, el, 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 el hermano del Tío Rolo. ¿sí? Ya, ¿qué tal la pasaron ahí? Muy piola, muy piola. ¿Hasta qué puesto llegaron? Igual, cuatro. Cuarto puesto también. Uh -huh. Con jericho lograron el cuarto puesto. Eh, a raíz de eso, se abrieron más puertas, porque ya no era una casualidad. No, a raíz de eso nos contactó Chitian, porque su roster de los gringos ya. había apestado en la mayor, ya. y Chitian ya no los quería, ya. Chitian, y Chitian optó por nosotros. Chitian, como seo de Infamous, opta por uh -huh. contactar a, a Vitoria, y, y les dice, van a jugar el Internacional bajo este tag. ¿Esa decisión fue rápida? ¿Cómo, no, cómo la pensamos... No, es que antes de eso, el equipo este de, de hamburguesa, estábamos o acá sea, alguien iba a ver qué hacer, ¿no? Uh -huh. este, no ¿Todavía no, no juegan ni, ni, ninguna bootcamp? Simplemente online cada uno. Nunca hemos... No se necesita bootcamp para ganar, a mi parecer. Con que tengas cinco players con, con ganas, es suficiente. Con ganas o en micro, porque la comunicación es muy uh -huh. importante. Sí. Bueno, este, ya posiblemente pues simplemente... Nos contactó Chitián, este, hicimos algunos cambios. No sé, por ejemplo, Chris tuvo una propuesta para jugar con HFN y con Universe. Para brasileños. Ajá. Ya. Pero al final no se dio y se quedó con nosotros. Chris, este. Y ya, pues sí, cambiamos a los supports y ya. Cambiaron a los supports. ¿A bueno, solo se fue Jericho. Pero... A, a mí me habían contado más o menos. Bueno, la bomba creo que estaba hablando, Jericho. Me dijo que él se entera. De que, de que Chris la habían llamado y Chris estaba como que votándose con ustedes, con hamburgueses usted, No estaba votando, yo, o sea, si, si te doy el punto de vista claro, profesional, de vista. Uh -huh. es como que está probando mejores cosas, ¿no? Uh -huh. Era mejor jugar para él en ese momento con Universo y con HFN. Era un, un Era un como hombre. que mejor, sí, exacto, uh -huh. y, pero no le fue y al final jugamos juntos. Y íbamos a cambiar los dos Super. Pero ahí Jericho, deja el equipo. A no, pero íbamos a cambiar a los dos Super. Ah, ya tenían pensado en cambiar a los sí, dos Super. Sí, iba a jugar este Prada y Mosquito. La decisión era tuya y de Jean-Pierre. ¿De los tres? De Whisper también. Ajá. Ya, como core. Pero al final eh, se quedó Steve y Jericho sí se fue. Se fue por Rage, creo que, que me, había, bueno, me había comentado. Bueno, eh, las razones creo que puedes preguntarle a él. Sí, alguien, sí. O, sí, más o menos como que me dio a entender eso por stream. Sí, le, le iba a preguntar. Eh, cuando, cuando ya llega la organización de Hamburguesa pasan a ser discos, ¿Cómo fue cómo fue? En hamburguesa pasamos a ser infamous. Ah no pasan a ser perdón pasan a ser infamous. Van al, tie, al, al International, al uh -huh. ¿En qué puesto quedan octavos? Uh -huh. Quedan octavos. Cuando te enfrentaste a los mejores equipos del mundo, que era el internacional ese mundial de Dota 2. Uh -huh. ¿Qué sentiste? No, porque yo, yo me había enfrentado en la minor a gente que, gente buena. ¿También que, no es, iba, que la, no es que la minor era, no sé, equipos tier 3, o sea, en la minor estaba el equipo del CC, el CCNC, estaba Fade Bian, Ching Q... Estaba Mike. Pero ellos ya le habíamos ganado en, en Croacia. Claro, claro, pero o sea, esa gente. Pero estaba un poco más chapada. esa gente eso. es buena, no es mala, o sea. Ajá. Era lo mismo el día. Pero al Gabezón le iba un poco mal siempre en ese equipo, ¿no? Contra no, contra nosotros siempre les fue mal. Sí, 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 al Gabezón. Y no, el día fue chill. En realidad tuve más emociones en, la primer, en el primer torneo que en el, en el international. En el de Croacia, uh -huh. que en el international. Uh -huh. Lo viste como que más chill. Uh -huh. ¿Cuál, qué, ¿A qué equipo te gustó más ganarle en, en ese TI? En el, A cualquiera, la verdad. Todos. Pero uno que recuerde, o una anécdota no. que tengas de, 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 de esa cúpula, porque llegaron al main stage. Ah, del TI. Sí, del TI. Ah, que Gavin se me acercó y me dijo, You are Hector. Ya, 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 Hector. A Gavin mismo se te acerca y te ¿Sí? dice, You are Hector. Sí, sí. ¿Y tú estás dando que hablar en ese... En, ¿En ese... el TI 9, no sí. Gavin se te acerca, el creador de... de sí, de Dota el Sí, Papá Noel. Te da la mano, un palmazo en el pecho. Me saludo nomás. Me fui, ah, me falteé, me falteé. ¿Valdeaste? ¿No le dijiste nada? ¿No le hablaste en inglés? No, yo, yo, yo. ¿En... Tú estabas estudiando inglés, creo, ¿no? Siempre estudié inglés, pero en... comencé a entender más cuando jugaba, cuando jugaba Dota, con gringos. Con ¿no? el roce ya. ¿Ah? Con el mismo roce, las mismas vivencias. Eh... Acaba el tema de Infamous, que no se pensaban quedar ustedes, porque simplemente duró poco. O sea, ¿Uh -huh. el TI. Y luego volvieron. Eh, yo recuerdo, antes de, de pasarnos al siguiente punto, cuando tú, nosotros fuimos a Croacia, tú tenías un nick que era muy peculiar. El Cachavieja de 26. El Cachavieja de 26. ¿Cómo nace ese nick? Tenían entonces 17, 18, ¿no? Ya. ¿Y las de 26 tan ricas? ¿no? Te <laughs> gustaban las mayorcitas. ¿Y qué dijiste? Me pongo, me pongo este Nick. Igual, eh, bueno, el punto es. Porque que tu que, Nick no era K1. Tu Nick anteriormente, antes del cachapo. Nunca tuve Nick. Nunca nick. Tuve. Mi Supuestamente que que era nick nick ca, que mi nick que te ca, lo robó. Mi Nick fue K1. Porque Renzo, el de g me dijo: tienes que ponerte un Nick. ¿Y.? ¿Qué significa K1? Significa Kid 1. ¿Chibolo? El, el primer número, chibolo. El, número, el, el, el mejor de los chibolos, entre Comida. El número 1. El number 1 de los kits, de los chibolos. Ya. ¿Y tú te pusiste? Te pusiste desde G y K1, pero troleabas con cualquier nick. ¿Mm? Y al final Chitian lo cambió porque dijo que los de Valve lo jodieron porque era muy ofensivo el nick. <laughs> cachaviejas de 26. Lo ah, tú viniste a cambiarlo para el International. No, yo no lo cambié, lo cambió Valve y lo cambió Chitian. Ah, Chitian te cambia el nick, ya, pero ya quedas como K1 Héctor o K1 Nada. K1 Héctor. K1 Héctor. Ya, eh. Cuando sales ya de, salen de Infamous, ¿cómo llega la oferta de Viscos? O sea, ¿cómo, ¿cómo te dan ese anuncio? En ese tiempo me di, dieron ofertas para jugar en otros equipos. Equipos del extranjero. Sí, pero. Solo a ti o todo, a todo el equipo? Solo individualmente. Creo que para el equipo habían también algunos. Ya. Pero yo creo que no era el único. Tanto los demás también querían quedarse, queríamos quedarnos juntos. Claro. Y ya nos quedamos juntos. No querían desarmar el equipo, no, simplemente no, no querían. Querían que llegue una organización buena, ofrecerles Exacto. algo que de verdad este, mm -hmm. les llamaba la atención mm -hmm. e irse con ellos. Puedes mencionar algún, o sea, individualmente algún equipo que estaba detrás de ti en ese tiempo. Puta, en ese tiempo eran todos, en ese tiempo era como que un boom, ¿no? Claro. Había OG, varios equipos, varios equipos. OG okay, y varios equipos de Europa, tanto de sí, Norteamérica. Sí, sí, había, había varios equipos, había varios, muchos equipos. Ya, ese tiempo, esos individualmente. Y organizaciones también. Organizaciones había. también habían varias, pero quería meternos la rata con porcentaje. Con el tema de porcentaje. ¿Mm -hmm? Y justo llega Viscos. Sí, Viscos creo que fue lo, lo más chill. Viscos Viz nos iba a pagar bien también, solo que. Nosotros, ¿Quién les iba a pagar bien? Viscos nos iba a pagar más ¿Ya? de lo que nos pagaban, solo que optamos por estar en Sudamérica, ¿no? Y no ah, era. si viajaban. Ajá. Ah, le, les ofrecieron como que opciones. Si viajan, si vienen acá a la bootcamp de, de tal... ¿De dónde son biscos? De Norteamérica. Uh -huh. Si vienen a esta bootcamp, les pagamos un poco más por tenerlos aquí. Ya. Eh, cuando ya. Cuando ya perteneces a esta organización de biscos, el sueldo, o sea, te dan sueldo. ¿Qué, qué, más, qué, qué más te más o menos daban? O sea, biscos puso una bootcamp, dio sueldo. Fue porcentaje. la primera vez que nos dieron sueldo decente. Un verdadero sueldo decente. Bueno, la primera vez es que gané un sueldo, porque solamente gané sueldo dos veces, con Renzo ¿Ya? y con Biscos. Ah, o sea, pasaste de 500, de 500 soles... No digas el, el, la cantidad. Pero no, pero a ver, a ver. Pasé de 500 soles a varios dólares, a varios dólares. <laughs> Yo sé cuántos dólares. Ya, ya, pero no digas cantidad. Sí, sí. Pasé. Pero eran más de tres ceros. Sí, eran más de tres ceros. Eran más de tres ceros. Entonces... Fue tan abrupto, pero también lo habías logrado, o sea, tenías tus logros de claro, dos claro. minors, un internacional, dos cuartos puestos, un octavo puesto en el claro, claro, claro. Ya tenías esos logros, o sea, ya valías, ya cotizabas. Y ya habíamos con... ganado los premios, el premio del TI también nos paró. Y ya habían ganado los premios del TI, o sea, ya cotizabas, ya valía Kawan como jugador. Y, sí. y ya... Todos, es decir, todos. Do no, claro, todos, no, individualmente lo digo. Entonces, te sentiste muy cómodo ¿Sí? en la organización. Entonces, eh, Lo primero que le dijeron es, múdense todos a una bootcamp. Les, les sí. pusieron la bootcamp de una. Uh -huh. en, en NA Pero la gente quiso estar en su ¿Llevaste tu computadora? ¿Te dieron una computadora? No, te dan la computadora. ¿Llevaste tu computadora? No, te dan la computadora. Ah, te dan una computadora. Siempre te dan un no, no, o sea, lo digo por, porque hay gente que opta por llevar su computadora. Por la comodidad, ah. por las cosas que tiene dentro, qué sé yo. Pero sí, te dieron una computadora. Uh -huh. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo duraste en ese viscos? O sea, o sea, ¿cuánto, cuánto tiempo fue el primer Viscos? Tres años, tres años y medio. En los cuales ¿cuáles fueron tus mayores logros? Que tú te acuerdas y, y los que más destaques? Oh, no sé. El top 8 en las mayors, top 8 en TI, top en SL, Top 6 en Mayors también. DPC. No había DPC. Todavía closet, no había DPC. ¿Cuándo o sea, si sí, sí. vienes a decir como DPC, las Closet Qualifier quedábamos primeros, ¿no? Ustedes serían como DPCs. Closet Qualifier, todos quedaban primero. Un tiempo sí. Post-pandemia, uh -huh. ya no. ¿Cuál era, era. el equipo, o el cual, se, el cual era más rankeado aparte de...? O sea, ¿eran ustedes y quién más crees que era tu, Siempre tu versus? Siempre hubo equipos fuertes. Estaba ¿Cómo? Thunder, estaba... Los brasileros todavía seguían fuertes. Los brasileros. Pero igual ustedes le ganaban a todos. También perdíamos. No, no perdían poco, perdían poco. Eh, me dices que has ganado, eh, o oh, bueno, has quedado en buenas, buenas posiciones, en buenos puestos, pero todos tenemos un punto, un punto de quiebre, ¿no? Altibajos. ¿Cuál crees que ha sido un altibajo eh, en, en, esta, en esta época de Viscos? Eh, con, no sé, algún altibajo que hayas tenido. El mayor altibajo y el mayor, el mayor, la mayor frustración como equipo... Siempre fue que no pudimos superar este lo de ganar un torneo. Todos querían ganar un torneo. Whisper quería ganar pero un torneo. ¿Te refieres a una mayor, sí. una minor, un literalmente ese es un sueño que hasta aún lo tengo, ¿no? Yo eh, creo que hasta Chris también. Chris, to, todos queríamos ganar un torneo y y no se podía, era era muy difícil, ¿no? O sea, ustedes iban con la mentalidad de ganar el torneo, sí. no, no quedar en los buenos puestos, Obviamente, no pues, ganar el torneo, sí, sí, sí. pero Siempre. no se podía. Y como me comentaste sus altibajos, eh, ¿qué sientes que falta a, a los equipos de Sudamérica para poder pasar esa frustración a, a, a felicidad? ¿no? ¿Qué crees que, que, que les falte? ¿Qué toque les falta? Yo, para... Creo que dices mal, no sería los equipos, sería a, lo que, a, a nosotros ¿no? en sí, porque los equipos en sí, cada uno... No, una opinión general. No, es que no forma. entiendes, es que... Un equipo puede tener lo que nosotros no teníamos y le falta lo que nosotros sí teníamos, ¿comprendes? Entonces a lo que a ti nos faltaba a nosotros, a mi opinión, a ese Biscos, era más organización. Ya. Éramos éramos muy freestyle, éramos como que no practicaban. Practicábamos poco, o sea, muy aparte de practicar me refiero in game faltaba como que voces, ¿no? No sé, mando. Nosotros éramos, cada uno mandaba por su lado. No, sé, ¿No había mandaba. una voz de mando, no, no. ni Stinger. No, no, cada uno mandaba por su lado. A veces Steve, a Coffield. veces yo. ¿Quién era el que daba más calls? Todos daban calls, era igual. A veces el pato, a veces Chris. Era como que muy freestyle. Ya. Y a mi opinión. Si Se acostumbraron hubiéramos... bastante a jugar al freestyle. Y y a mi opinión, si hubiéramos fuertes. tenido, no sé, si hubiéramos sido más organizados tal vez hubiéramos podido tener más probabilidades de ganar un torneo, ¿no? Pero en ese tema, eh, Viscos sabía que pasaba eso, o sea, que sabía que a la organización le faltaba eso, o sea, ustedes les sabía, pero no había cómo conseguirlo, ¿no? No se pudo conseguir en todo el lapso de tiempo y ya el resto es historia, ¿no? No tuvieron un entrenador, tuvieron alguien que, que los preparaba psicológicamente, motivacionalmente. Es que eso no viene al juego, el juego o sea. Sí. No, claro, pero siempre hay como que tiene que venir, o son, yo siento que en toda empresa o en todo equipo, un profesional... Es que ahí también viene ay. otra parte, Punco. Hipotéticamente tendríamos eso, ¿ok? Ya. Porque hay equipos que tienen todo, que ¿okay? claro. tienen habilidad, son organizados, escrimean, son cumplidos, pero aún así no ganan, ¿entiendes? Yo a mi parecer creo que eso nos faltaba, pero ponte que teníamos eso e igual perdíamos. Hubiera salido otro argumento, ¿no? De lo que nos faltara. En realidad... Pero tú dices, que hubiera, pero no probaron. Sí, intentamos probar como con Calz, pero. ¿A quién, era... ¿a quién intentaron? Es ¿quién, que los Calz eran muy. Eran, eran de, no eran de todos. No sé, a veces caleaba Steve. Generalmente caleaba Chris. De Ipato, de ahí yo. No hay un Cal en específico. No, no hay un Cal en específico. O sea, no había una voz de mando. En todo el tiempo de Viscos. Uh -huh. eh, acabando ese Viscos, ¿qué sentiste cuando ya en, en los últimos torneos ya no estaban rindiendo de la misma manera. Pues o sea, estábamos rindiendo sen igual. ¿Sentiste algún desgaste en los Eso es algo que, o sea, el problema de Biscos fue que siempre se mantuvo en el mismo top, ¿no? Yo sé que joden con el top 8, pero sí llegamos top 6 en mayors. digamos, como cuatro, no, dos mayors, Estocolmo, la de y la de Arlington. Llegamos ya. top 6 Standard llegó top 6 y quedó último puesto en una mayor. Ya. Y, o sea, sí llegamos top 6, ¿no? Pero nunca pudimos pasar el top 8 del TI. Del TI. Y en resumen, simplemente, Viscos. ¿Volvieron a ir a un TI más o dos TI más? Fuimos a todos los TIs. Pero en resumen, Viscos se estancó, es así de simple. Viscos se, como organización se estancó. No como organización, como equipo. Como, 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 como equipo, equipo se, no pudimos lograr nuestro cometido y ya pues el team se fue. ¿Sintieron, ¿Sintieron que había conformismo en lo que hacían o, o, o qué sintieron? No sé, si te digo mi punto de vista, sí. siento que simplemente no, no se pudo, ¿no? Y ya cada uno se abrió, estuvimos juntos mucho tiempo, ¿no? Yeah. Ya, y cuando ya vino el... Cuando ya dijeron, oye, ¿sabes qué? Porque los primeros que dejan viscos es Whisper y Chris. Whisper y Chris. Cuando ellos ya parten de Viscos, ¿tú sentiste que se iban tus compañeros? O sea, que te vean acompañado, ¿cuánto sí tiempo? O sea, sí se sintió sad, ¿no? Whisper, ¿Cómo sentiste? Claro. Whisper también se sintió sad y asumo que Chris en el fondo también, pero Chris no suele demostrar tanto. Sí, su demuestra, sentimiento. sí demuestra, sí demuestra. Internamente sí ha demostrado varias veces, pero, o sea, es lo que es, ¿no? O sea, es parte de él, ¿no? Llegó y el punto. Y todo chill, porque terminamos, piola y ya. ¿Cómo, ¿Cómo te enteraste de que iba a pasar eso? O sea, ¿venían diciendo, te enteraste por no, un tercero? No, ya, sabía, ya sabíamos, ya, porque, como te repito, íbamos muchos tiempos juntos. Uh -huh. Creo que somos la organización sudamericana con más tiempo juntos. No, no. Y ya, no, no el último internacional quedamos todos, igual. Ya, pues, ahí fue donde... donde Dijeron, la... ya es momento uh -huh. hacer algunos cambios que no sabemos cómo va a claro, ser. Claro, Siempre hay cambios en todos claro, lados. Claro, claro pero te dejan a ti solo o sea te dejan bueno con el equipo y ellos van a, a abren sus alas y se van a, a otro cuando ya los tenías de rivales pensaste siempre en ganarles pensaste en dejarles opción qué pensabas cuando ya los tenías de rivales con el nuevo bizcos, ¿con no 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 visa, creo. O sea, claro claro ahí. con el nuevo o sea bizco. siempre he pensado en ganar todo y en dar lo mejor de mí no no importa quién es el rival voy a voy a, voy a intentar ganar pero sabiendo que son tus con, tus ex compañeros o ya, sea son... decías, lo, o sea, ya, yeah, ok. Son mis amigos y todo, pero obviamente tengo que dar lo mejor de mí para ganar el ¿Por qué has ganado de PCs? Para Ahí. ganar el torneo. Obvio. Sí, o sea, es que el punto, es, es el, el resumen es simple, simplemente que yo, yo trato de dar lo mejor, enfocarme y ganar. Siempre, sin claro. importar quién esté de frente. Claro. Ok. Eh, cuando ya estás en este Viscos ¿sentiste, sentiste, porque mira, Seamos sinceros, el trabajo de un dotero cuando ya estás en la élite de Dota, que, que tú estás en la élite de Dota, son muchos torneos, torneo tras torneo, torneo, Dota, se viene un torneo, se acaba el torneo, comienza otro torneo, tienes que prepararte, scrims. ¿Sentías que te quedaba tiempo para ti como persona? ¿Hubo un desgaste emocional, un desgaste mental, un desgaste físico? Hubo un desgaste, pero de otros temas, no de eso. Pero yo sentí que este Viscous, el último disco con Maui y Sacret, estaba bien. Al inicio todo estaba muy bien. Eh, estuvimos cuatro meses muy bien, de, uh -huh. porque empezó en noviembre, en, en diciembre prácticamente. Diciembre. Y ganamos una DPC de Top 1, fuimos a la mayor, lamentablemente quedamos Top 12, uh -huh. y volvimos a la, a, a la DPC y volvimos uh -huh. a quedar Top 1. De ahí fuimos a la Dringly, donde quedamos Top 5 o 6. Y de ahí bueno pasó la desgracia de la Berlin Mayor y ya pues, hubo sus problemas y el resto es historia. Claro, Pero claro. yo creo que el equipo estuvo bien al inicio No, pero me refiero al punto de desgaste no, ¿Tú no, no, te, no te sientes Cansado? No, o sea, no. ¿nunca te has cansado? Yo prefiero de... hacer esto que es trabajar bueno, Si ganos dólares No haciendo nada ¿o <laughs> No haciendo nada, te? y por ejemplo los vuelos ¿Te gusta volar 12 horas A China? Sí, y mira, Porque mira. recuerdo la primera vez que volaste Te ah, cagabas del lloré? miedo Claro, no, no sé si lloraste No pero quería yo te... llorar yo te vi y tú me pediste mis audífonos. Sí, dijiste, bro, pero Es que era la primera vez, pero es que el, el avión se turbulió. Oye, oh, ¿te acuerdas? Casi morimos, eh, mm. yendo de, de Croa de, volviendo ya de Croacia para acá. Y el avión se fue, mierda, se fue a la mierda. Se estaba yendo de verdad a la mierda sin picada. Y yo digo, oye, ¿y para qué nos ponemos estas? Yo le pregunté a la, a la, a la a gromosa, ¿por qué nos ponemos el. ¿Cómo se llama? ¿El cinturón? No, para que cuando mueras tu cuerpo no salga. Nunca me dijo para que te salves. dijo para que cuando mueras tú. ¿A ti? O sea, ¿tú cuál era el miedo? ¿De que el avión se parta? ¿Que el avión explote, Claro, pero el, que el, avión el, se el caiga? miedo era que muera, weón. ¿Y <laughs> cuándo perdiste ya ese miedo de la, a los aviones? No, ¿Cuándo o sea, se no, fue no, normal? O, sea, o simplemente. Fue esa misma esa, en ese mismo viaje ya estaba Chile, ya, ya había pasado. Ya había pasado todo el miedo. Y simplemente ibas este, 12 horas de viaje, ida, vuelta. El tema de los aeropuertos. ¿Cómo manejas el tema de.? De esperar tres horas, tal vez en un aeropuerto. Tranqui, Jateas. Tranqui. Hay gente que no le vacila en nada a eso. Mano, te he dicho, yo prefiero hacer eso mil veces. <laughs> que, que recoger cemento. No, en no la cemento, pero pues, que ser abogado y estresarme. O... ¿Sí? ¿Sí? No ¿O hay o tanto no? estrés. Mira, he da <laughs> Pero no hay tanto estrés. Mira, oye. el gordo teca gana 10 mil dólares. Oye, si el abogado. Hablando hueva. Ya, pero el abogado. El gana 10 mil dólares. Por ejemplo, hay, hay algunos que se van en la rama. ¿Más? De, ¿Se había de, se van? No. ¿Tú no Abogado, abogado? Ajá. Algunos que se van en otra rama de notarías de Claro, y solo agarran y... No, igual. Se ¿tú ¿Crees, o que, el trans, firman ¿tú crees que en está. el transcurso no es matado? Obviamente es matado. ¿Pero te sirve lo que has estudiado ahora? O sí sea, me en sirve. algunas cosas, sí como me sirve. conocimiento. Sí, me sirve. ¿En dónde ha, crees que has usado tus conocimientos Con de abogado? Sí. ¿Por qué? O sea, ¿qué, qué? ¿Qué es lo peor que te ha pasado? No voy a que... especificar todo bueno. <laughs> Qué, Pero te han querido mochar, No, no ahí. Mano, corta esa bobada. Ah, ¿tú solo te has defendido? No? no, no solo, pero o sea, sí sé algo, pero... Pero sí hacíamos un abogado. Obviamente tengo mi contador. ¿Contador todavía? Mierda. Todos tienen, es el contador del equipo. Ah, del equipo, pero ahora sí. que estás solo. Sí, tiene sí, no mi contador. ¿Sí? Normal, sigue trabajando contigo. Sí. sí, ¿por qué no? Chucha. Terminado el tema de discos, eh, con este nuevo equipo vas a vivir solo, o sea, vas a irte solo por primera vez. A un continente, bueno, Norteamérica. No somos en el mismo continente. No, claro, estamos en el mismo continente, pero te vas a, a, a otra región totalmente solo. Eh, cuéntame un poco ¿qué, qué planes por allá. No sé, la experiencia es nueva. ¿Ya ¿no? has jugado alguna vez con estos jugadores? Sí, jugado. Jugué con, con Lelis una mayor de Standing, ¿te acuerdas? Con Topocho. ¿Ya? ¿En qué equipo? ¿En, ¿En qué bizcos? mix? En Viscos. ¿En Viscos? Ah, algo que la ah, gente, sí, gente obvía es que los top 8, o sea, los top 8 que quedábamos con Viscos antes, en las mayores, eran top 6 actuales. Porque para quedar top 8, tú por la lower bracket tenías que ganar 2 o 3 Claro. Y ahora, cuando, si tú ganas 2 o 3 por lower, Te igual. vas sexto. Y vas sexto. Y no es que haya más equipos o menos equipos, es simplemente que el formato es distinto. Sí, hay, han, han aplicado otro formato. Bueno, Tito, eh, nada, ya para finalizar, quiero decirte los mejores éxitos en tu, en tu nueva etapa, en tus nuevos proyectos y nada, que te vaya súper bien en el extranjero. Eh, vas a darlo todo como siempre lo has hecho y nada, despedirnos para finalizar esto.